Arratxalde hon guzti eskerrik asko etortxagatik oso, bueno, eh, eskertu nahi dugu eh, jo beri ona, ona etortzea eta, bueno, gu inbet, eta oso, oso pozik gauda eh, aklimatik e, eh, amen egotea, gure txat oso garrantzitsua da eh, zein den e, eh, sektorea, engurumenaren en sektorean zein den ez da zer egiten du, no? eta gure oso oportunitatea aukera handia da, eh, eta bueno, oso, oso eskertuta gaude. Bueno, decía que buenas tardes, estamos muy agradecidos de que desde yo, desde el gobierno vasco, nos den la oportunidad de de enseñar demostrar lo que el sector ambiental en el país vasco está haciendo y estamos muy muy a gustos y muy muy contentos de, de poder estar aquí eh, yo voy a hacer una breve eh, presentación porque lo importante viene después después vamos a tener a un montón de, de empresas del sector que están haciendo muchísimas cosas relacionadas con, con medio ambiente y con la economía circular y yo creo que es una oportunidad eh, muy interesante para poder ver lo que lo que desde el sector se está haciendo entonces estamos estamos eh, pues eso eh, deseosos de mostraros todo lo que se está haciendo. ¿no? Y yo voy a hacer una pequeña presentación en que os voy a decir qué es a clima, que es el clúster AClima, cuál es qué es el sector medioambiental. Recientemente junto con Basks Trade hemos hecho una... Eh, definición, aún hemos eh, trabajado en ver qué, cuál es el sector medioambiental en Euskadi que representa, y la verdad es que somos un sector potente, grande y con mucha ilusión. Con lo cual, bueno, pues eh, encantados de estar aquí en su representación. Y además, bueno, os, vamos, os quiero representar nos queremos representar algunos de los proyectos estratégicos que desde ACLIMA estamos haciendo. ¿no? Eh, ACLIMA es el clúster de medioambiente. Como me han puesto esto, pues me voy a mover, así quito un poco los nervios. ACLIMA es el, el clúster de medioambiente del País Vasco. En ACLIMA eh, de llevamos desde el 1995 trabajando en temas, en, en temas ambientales y ese es, es el punto de referencia, de encuentro de todo el sector de medio ambiente. Y cuando hablamos de todo el sector estamos hablando de la parte privada, de la pública y la del conocimiento. ¿no? Nuestro objetivo fundamental es incrementar el, la competitividad de las pymes, ese es nuestro objetivo y cómo lo hacemos, a través de la innovación. Tratamos de apoyar a las, primas, a las pymes en proyectos de innovación y en proyectos de internacionalización, porque eso les va a dar futuro ¿no? y les va a dar eh, visión hacia, hacia el... Hacia el hacia el futuro y cuáles son nuestras áreas estratégicas pues el cambio climático la economía circular y calidad ambiental pues en este foro es donde se habla de estos temas y además bueno pues no se puede estar más de moda unos números pues en estos momentos las empresas de clima facturan 2.100 millones de euros más o menos eh, hay un entorno en Euskadi, de, 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 dentro del, del mundo de ACLIMA, unos 8.000 profesionales trabajando en temas ambientales, con lo cual tenemos un, un buen número de profesionales con conocimiento y experiencia para poder hablar de medio ambiente. En estos momentos somos 120 socios, de los cuales 90 son empresas privadas, 18 entidades públicas, seis centros tecnológicos, 4 universidades y, las do, y dos asociaciones internacionales. ¿no? Y el sector de ambiental vasco pues supone un poco más del 5% del PIB vasco, con lo cual tenemos fuerza y, y somos importantes para, para eh, fomentar esta transición ecológica, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras cadenas de valor? Nuestras cadenas de valor son esas que tenés ahí, la gente que trabaja o las empresas y los centros y, y, y los socios que tenemos en, en ACLIMA pues eh, trabajan en esas cadenas de valor, residuos, agua, suelos contaminados, aire y cambio climático, ecosistemas y ecoeficiencia y ecodiseño, ¿no? Y bueno, esto es una de cómo nos vamos viendo y cómo vimos el sector. ¿no? El sector poco a poco ha ido evolucionando de ser un sector en que bueno eh, íbamos hablando de sostenibilidad económica, íbamos hablando de clima como referente, posteriormente a que éramos una comunidad clúster, eh, luego hablamos ya de colaboración público-privado, de que éramos algo más que ser una comunidad clúster, que teníamos que ser más influyentes en, en la parte también pública, ¿no? Y luego cómo mejorar la competitividad del sector y ahora cómo nos vemos. Ahora vemos al sector ambiental como la herramienta para mejorar la competitividad de los sectores económicos en Euskadi. La transición ecológica de la que se está hablando mucho aquí ¿no? y la economía circular es un factor importantísimo por todas las políticas que vienen de Europa y desde luego el sector ambiental tiene el conocimiento y la experiencia para poder aportar a todos estos sectores económicos que hay en Euskadi esas herramientas para poder hacer esa transición. ¿no? Además, tenemos un, generamos alianzas, tenemos un montón de alianzas, somos por, eh, parte de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, somos agrupación empresarial innovadora para el Ministerio de Industria y además tenemos, bueno, formamos parte de, de diferentes eh, redes internacionales, entre una de las más importantes es ICN, que es la red de clústeres de medio ambiente más importante que hay a nivel internacional. ¿no? ¿Y qué es el sector medioambiental en Euskadi? Pues el sector medioambiental en Euskadi lo compone 300... 300 una organizaciones. ¿no? Y las veis repartidas un pouco por territorio histórico. Tenemos un 50% de las, de las empresas en, el, en Vizcaya, un 32% en Guipúzcoa y un 14% en Álava. ¿no? ¿Cómo están repartidas? Pues están Preferentemente son empresas de la gestión de residuos o, de, o relacionadas con el ámbito de residuos. Ahí tenéis que son 231. Luego el siguiente sector sería el relacionado con el agua, que son 64, suelos contaminados 36, calidad ambiental, como calidad ambiental le hablamos todas aquellas que se dedican a la, al control de emisiones, el control del agua, todo este tipo son 34, fabricación y diseño y ecodiseño 32 y ecosistemas 24. ¿no? Entonces tenemos, bueno, pues tenemos representada, la más, evidentemente la más representada es la gestión de residuos, pero tenemos empresas en casi todos los sectores. ¿no? Y ahí tenéis también cuál es la facturación. La facturación total del sector es en torno a un poco más de 3.000 millones de euros, en la que la mayoría también se da la gestión de residuos, y son los que más hay, son los que más facturan, que está en torno a 2.300, el 73% de la facturación. Y luego el resto, los, el siguiente parte, las 27, el 27% restante, lo veis repartido en el, en el quesito que tenéis allí, ¿no? el de color, el Colorichus, donde veis también que la mayor importancia la tiene el ciclo integral del agua con el 64% y el resto el resto separa a los demás nosotros también creemos que esto es un es un ámbito que va a ir cambiando también, ¿no? porque todas las, eh, probablemente una de las, las políticas que se han establecido históricamente más importantes han sido en torno al residuo y en torno al agua, ¿no? y en estos momentos pues están haciendo políticas en torno a todos los ámbitos. ¿no? Hemos oído hablar mucho de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando mucho de, de emisiones eh, o de contaminación cero, bueno, pues todo esto seguro que va a hacer que todas estas empresas vayan aumentando. Y ¿no? ahí veis un poco la distribución de personas, más o menos hay 12.000 personas trabajando en, en Euskadi. En más ambientales cosa que bueno pues es un número pues muy interesante ¿no? donde por supuesto si la, el sector que más tiene son los residuos pues es donde más eh, más eh, gente está trabajando ¿no? en torno al 63 y en el resto también pues está eh, está repartido equitativamente entre los demás eh, donde estando estando el agua pues el que más el que más tiene no y después de este Después de esta, digamos, reconocimiento del sector ambiental es un sector importante en Euskadi porque ser el 5% del PIB de un país pues es, un, es un valor interesante, importante, ¿no? Y además eh, en el que se ha trabajado mucho durante muchos años porque históricamente en Euskadi hemos tenido legislación y hemos tenido inquietud por avanzar en temas ambientales. Bueno, pues eso hace que podemos estar preparados para, para lo que nos viene ¿no? y podemos tener gente que nos puede apoyar en ese ámbito. ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos que estamos llevando desde Aclima un poco para... No, no voy a hablar del Pacto Verde porque si hablo del Pacto Verde me emociono y puedo aburriros, pero eh, para tratar de, de ir avanzando en, estos, en todas estas políticas que vienen del Pacto Verde, que no solo habla de energía, no solo habla de acción climática, habla de producción cero, habla de la granja a la mesa, habla de, de transporte sostenible, el pacto, el pacto Verde le da a casi al, a todos los ámbitos ¿no? de la economía y además nos dice que tenemos que avanzar en, en esos ámbitos de una manera sostenible, ¿no? y con un montón de estrategias y planes y con una. Hoja de ruta bastante marcada ¿eh? para tratar de sacar eh, legislación que permita ¿no? a, a catalizar y acelerar esa transición ecológica que necesitamos pues, para poder mejorar todos estos impactos ambientales que estamos dando a, al planeta. ¿no? Y en ese ámbito, pues desde el clima, ¿qué estamos intentando hacer? Bueno, pues un, el primer ámbito que, en el que estamos trabajando pues, es. Estamos tratando de identificar claramente cuáles son los ODS de, del sector. Eh, ahora mismo estamos en una reflexión estratégica, en nuestro nuevo plan estratégico, y los ODS forman parte de, de toda, la, de toda la, la reflexión estratégica que estamos haciendo y creemos que son un, una herramienta fundamental para poder eh, integrar o poder eh, identificar nuevos proyectos. De innovación fuera ¿no? del marco habitual al que estamos acostumbrados. Nos hace pensar de otra manera y la verdad es que estamos, está siendo un, una reflexión muy interesante. ¿no? Ahí tenéis cuáles son, esto ya lo teníamos hecho desde el plan estratégico anterior, cuáles son los ODS que desde ACLIMA estamos trabajando. Fundamentalmente trabajamos el 8 y el 9 y el 17, que es trabajo, industria y alianzas, pues porque ACLIMA lo que hace es tratar de que el sector ambiental, económicamente y de manera industrial y con las alianzas que generamos vaya avanzando. ¿no? Pero también bueno, contribuimos con casi todos los proyectos pues, a, a casi todos los ODS ambientales. Ahí yo creo que el sector ambiental tenemos una ventaja. ¿no? Cualquiera de los proyectos que estamos avanzando le va a pegar a algún de ese del medio ambiente, porque si no estamos trabajando en residuos, estamos trabajando en aire, pues a alguno le vamos, le vamos a pegar. Pero eso no quiere decir que nosotros, en nuestro modo de trabajar, en nuestro modo de, eh, de, de gestionar, tenemos que meter también los ODS de una manera más, más radical. ¿no? Además desde Aclima hemos trabajado en conjunto con la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental tratando de identificar cuáles son los proyectos de economía circular que se, podrían, eh, que se pueden presentar desde Euskadi a este perte de economía circular que esperemos que llegue el día 28 el Ministerio va a hacer el 28, el próximo 28 de noviembre el Ministerio va, va a hacer un, un webinar para tratar de explicar cuál va a ser este perte o estas ayudas del perte de economía circular que estamos esperando como si fuera agua de mayo no pero pero desde ACLIMA se hizo un esfuerzo, o se ha hecho un esfuerzo y la, muchos de los socios pues, han presentado, nos, nos pasaron sus informaciones sobre los proyectos que quisieran presentar, y los hemos llevado al Ministerio para que los conozcan y puedan, antes de que salgan las ayudas, bueno, pues que tengan ahí en su mano, ¿no? Y la verdad es que ha sido. Un proyecto muy interesante en el que, bueno, pues eh, 36 empresas con 54 proyectos y casi 400 millones de, de euros de presupuesto global, pues está claro que la economía circular en Euskadi tiene interés y las empresas están con ganas de, de trabajar en este ámbito. ¿no? Otro de los ámbitos muy importantes en los que estamos trabajando es la Twin Transition, ¿no? la transición verde y digital, cómo podemos integrar o cómo podemos poner la digitalización a favor del medio ambiente para poder conseguir todos esos objetivos tan ambiciosos que nos vienen desde Europa. ¿no? Y en ese ámbito, pues, pues estamos trabajando en numerosas áreas, ¿no? eh, eh, la, la iniciativa la llamamos Basque Environment 4.0 y además ha sido seleccionada como una de las mejores prácticas en Twin Transition en Europa, cosa que es bueno, pues la que estamos especialmente orgullosos y aquí estamos trabajando de dos maneras, cómo integramos la digitalización o cómo podemos integrar la digitalización en nuestras plantas, ¿no? como los, el, los socios de aclima pueden, en las plantas de gestión de residuos, las estaciones de depuradoras pueden integrar la digitalización ¿no? y cómo aquellos que hacen servicios Podéis eh, hacer servicios avanzados introduciendo pues, todos los temas o eh, todas las herramientas digitales. ¿no? Tenemos un, un, unos un. Un grupo de trabajo que se llama Residuos 4.0, que es muy activo y que, está en, eh, y que ha participado además muy, a, muy activamente en una propuesta piloto desde, desde el gobierno vasco, que es el BAN 4.0, cómo podemos poner en contacto empresas con startups para eh, generar proyectos de innovación en este ámbito de la Twin Transition y yo creo que con, con resultados muy, muy, muy importantes. ¿no? Somos muy activos en la innovación y transferencia tecnológica. Estamos tratando de, de, de generar dinamización de numerosos proyectos que, bueno, las ideas vienen de, de los socios y, y, y de ellos se aportan al, al clúster. Lo que nosotros intentamos es, eh, pues, generar consorcios de innovación, buscar ayudas que les puedan eh, permitir llevar a cabo o, o llevar hacia adelante esos proyectos. Estamos haciendo también un esfuerzo en cómo podemos pasar la, la, la tecnología o los conocimientos que hay en los centros tecnológicos a las empresas del sector para que esa tecnología nos se quede en un cajón en un, eh, y lo podamos eh, ir implementando, ¿no? Y para ello es, eh, llevamos, te, hacemos pildas te tecnológicas. Y además, eh, anualmente, bueno, este es el segundo año, es que hacemos el bas Tech, que será el próximo 30 de noviembre en el BEC, y lo que intentamos ahí es poner a disposición o hacer algo parecido a lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Dar un... Un tiempo a todos esos proyectos que se están haciendo en el entorno del clúster para explicarlos y para que se vean y, que para, y para también luego generar sinergias, porque hacen, haremos un. o tiene incluida unas b 2 b en que las empresas pueden, y los centros tecnológicos pueden estar en contacto y ver si se pueden hacer otro tipo de proyectos. ¿no? O sea que si os animáis, os animo que vengáis al Beca Baracaldo el 30 de noviembre. Otro de los ámbitos que también estamos bastante intentando favorecer últimamente es todo el tema del talento. El sector ambiental en estos momentos pues está en un momento pues de, de, de ebullición, ¿no? Hay ciertos requerimientos de talento no tenemos estamos necesitando gente con un conocimiento específico en determinados nichos porque el medio ambiente pues, tiene muchos nichos de conocimiento y cada uno muy técnico y en esos ámbitos bueno pues estamos intentando pues, generar algunos convenios y con, con las entidades de empleo para ver cómo podemos dar salida pues, a, a gente joven o a gente que esté desempleada dentro del sector. Además tenemos una herramienta que es Aclimatal en donde estamos intentando incorporar la información o los currículums de todos aquellos que estéis interesados y las ofertas de las empresas eh, en temas ambientales y trabajamos también muy, muy de cerca con Iobe eh, con, el, con el circular no Estamos también fomentando colaboración pública-privada, sobre todo en temas de innovación eh, abierta, cómo podemos, podemos a través de grupos de trabajo con los socios y, el, y las capacidades de los socios resolver aquellos retos que pueden tener en temas de sostenibilidad las diferentes entidades públicas. Ahí ahora mismo estamos trabajando de manera muy intensa con la Diputación Foral de Vizcaya en infraestructuras y con el Ayuntamiento de Bilbao. Y además estamos en un montón de proyectos de hibridación sectorial. O sea, Creemos que en Euskadi tenemos un sector medioambiental con conocimiento y experiencia que puede apoyar al resto de los sectores económicos a hacer este cambio y esta transición ecológica. Y ahí estamos intentando poner en contacto a unos y a otros para, para hacer ese cambio y para que puedan ser entre unos y otros eh, llegar a, a lo que no se nos pide. ¿no? Y además tenemos una red de inversores eh, Inversores eh, que están interesados en el sector ambiental, en empresas de sector ambiental, además son inversiones en cooperación, están trabajando en cooperación para hacer esas inversiones y bueno eh, es una de las redes que estamos bastante pues, orgullosos de tenerla, ¿no? Y además pues, intentamos hacer internacionalización en la medida que podemos, eh, bien a través de proyectos europeos, bien a través de acompañamiento a ferias y con una colaboración bastante intensa con Basque Trade, ¿no? porque creemos que la mayoría de las empresas del sector ambiental son pymes y necesitamos un apoyo también por parte de las instituciones para, para sacarlas. ¿no? Y a todos, os he dicho, no sé si me he pasado de los 10 minutos, pero todo lo que hacemos desde Aclima, encantados de que cualquiera de vosotros, si tenéis algún interés o llegar más a fondo, pues os pongáis en contacto con nosotros y os, y os eh, pues aclararemos todas las dudas que tenéis. Y yo voy a dejar parte, paso pues a, a lo importante, ¿no? que es la gente que está trabajando, las empresas que están trabajando en el sector y que están haciendo proyectos muy interesantes y que seguramente pues, os va a ser muy interesante lo que os cuenten. y... Voy a, empezar a... Voy a empezar con Leandro Ardanza, Leandro Ardanza de Trienex, que va a presentar el proyecto APRE, que es un proyecto conjunto y en colaboración con 10 empresas dentro del marco de aclima clima para el cálculo de la huella ambiental de servicios de gestión de residuos. Y Leandro es el Business Developer en, en Trienex. Leandro. Este es. perfecto. racha león de nori eh, como, como ha dicho anteriormente bueno pues a mí me toca hacer un poco la presentación ¿Eh? de uno de los programas o iniciativas eh, que hemos estado trabajando relacionado con lo que sería la huella ambiental de servicios de gestión de residuos ¿no? mi nombre es leandro ardanza y trabajo en la empresa de tren país vasco entonces nos podemos preguntar eh, por qué, digamos, eh, surge el tema de la huella ambiental, ¿no? Cuando se nos eh, comentó a ver si podíamos participar. Con, en total somos 10 empresas. Yo represento, digamos, a tres de ellas que estamos participando como grupo. Entonces, la primera reflexión es por qué surge el tema de la huella ambiental del producto, ¿no? Eh, yo me he apuntado aquí tres cosas para favorecer las oportunidades para la economía circular y verde. Para establecer, en segundo lugar, un sistema que sea mucho más armonizado para medir el comportamiento ambiental de los productos o servicios y para comunicar la información ambiental. Y, por último y no menos importante, para que se generen declaraciones ambientales fiables y podemos evitar todo lo relacionado con el tema del greenwashing. Vale. Eh, una primera presentación en dos o tres traspas de, de quiénes somos eh, Trinikens. Bueno, pues Trinikens es una multinacional eh, cuyo origen eh, es. De, de Alemania que acumula ya más de 100 años eh, de experiencia en el sector y digamos, pues nos podemos considerar un socio estratégico para el desarrollo de, de todo el tema de soluciones medioambientales, ¿no? gestionamos pues desde pequeños servicios a grandes eh, pequeños servicios, pues a, a grandes plantas de tratamiento en distintos lugares del mundo, ¿no? aunque su origen es en Alemania pero llevamos implantados ya en Euskadi desde hace más de 25 años y pues trabajamos desde Euskadi, a Alemania, en distintos países de Europa, también en Asia, sobre todo pues en, en Malasia. Eh, Trinikens eh, se puede considerar eh, eh, una sociedad que pues, lideramos a un grupo de empresas y actividades dedicadas sobre todo al medio ambiente y que estamos muy comprometidas con todo lo que tiene que ver con la economía circular. ¿no? Eh, básicamente eh, nos dedicamos a tres cosas. En primer lugar, la más importante sería la gestión integral de residuos. Eh, también llevamos y, y tenemos muchos eh, proyectos relacionados con la ingeniería ambiental y con la consultoría medioambiental. Aquí en Euskadi eh, estamos eh, situados en, en, digamos, un poco como tres grandes eh, fábricas: una se llama Beotiva Recycling, la otra es eh, BZB, que es Vizcaico Sabor y Santibáñez Sacos y Cartón. Digamos, un poco en, en estas tres empresas, pues bueno, eh, gestionamos y tratamos pues todo lo relacionado con la recuperación y transformación y valorización pues de residuos industriales. no? Pues tanto, por un lado, eh, Beotíbar está especializado en todo el tema de, de papel y cartón y BZB es pues, pues una planta que gestiona o recibimos el 100% del contenedor amarillo que depositamos en, en Vizcaya. ¿no? También estamos operando una de las dos plantas que hay de, de gestión de envases y embalajes en Guipúzcoa, que sería la planta de Urnit. Bueno, eh, ¿qué es esto del, del proyecto APREC? El proyecto APREC es un proyecto que ayuda, digamos, un poco a las empresas a calcular la huella ambiental del servicio de gestión de residuos o de un producto. ¿no? Eh, está basada en una metodología, esa metodología viene, digamos, desde, por parte de la Comisión Europea, y siempre eh, podríamos hablar de que hay un driver ambiental, que sería el enfoque de ciclo de vida y la diferenciación en el mercado, ¿no? La metodología que se sigue para el tema de la huella ambiental pues es una forma de realizar lo que sería un análisis de ciclo de vida del producto o servicio y que, que permitiría obtener resultados mucho más consistentes, fiables, reproducibles y que sean verificables. Las etapas que nos planteaban en el proyecto son cuatro. Por un lado, estaría la de definir el objetivo y alcance del estudio de la huella ambiental. En segundo lugar, tendríamos recopilar el inventario del ciclo de vida. En tercer lugar, la evaluación de los impactos del ciclo de vida. Y, por último, la interpretación del de análisis de ciclo de vida en un informe hub. Vale, pues, por ejemplo, en el, os preguntaréis qué datos son necesarios ¿no? para la parte esa de, de recopilar el inventario. Bueno, pues, nos han pedido datos relacionados con lo que tendría que ver con las entradas y salidas de los procesos. ¿no? En las entradas, eh, por ejemplo, pues, eh, hemos tenido que presentar el consumo de materiales, tanto en agua, en energía, en lo que sería combustibles y, como salidas, pues todo lo relacionado pues, cuál es el producto o subproducto que, que, que sale de nuestras fábricas, qué emisiones al aire, al agua, cuál sería la cantidad de residuos generados, etcétera. Bien, este proyecto ha sido realizado en base a un consorcio, ese consorcio por decirlo alguna manera, viene de un programa que se llama Pyme Circular eh, a través de IOBE. IOBE se pone en contacto con un agente intermedio que es ACLIMA. Y ACLIMA lo que hace identifica una serie de empresas. En concreto, somos 10 empresas, las cuales hemos estado trabajando o estamos trabajando, porque también no hemos acabado, con un agente externo que en este caso es un centro tecnológico que es Gaiker. ¿no? El proyecto. Ha tenido, o ha tenido distintas fases. Se comienza en enero de, 2000, de, este, de este año, 2022, con lo que sería la promoción del proyecto. Luego hemos tenido a continuación lo que sería un diagnóstico inicial y formativo, en el cual pues, hemos acudido a, distint, a un par de sesiones de formación por parte de Aclima barra, en este caso el Centro Tecnológico, que es Gaiker. En tercer lugar todo lo que tiene que ver con el cálculo de la huella ambiental y el plan de acción. Y, por último, habría un capítulo que sería el de la transferencia y difusión, en el cual trasladaríamos cuáles son las conclusiones finales y se identificarían cuáles serían esas acciones de, de transferencia. Desde ayer llevo escuchando mucho la importancia o la relevancia que puede tener el tema de la economía circular. ¿no? Eh, desde nuestra empresa, ¿no? Pues entendemos o somos muy conscientes de que hay que avanzar y así nos lo planteamos, ¿no? Como empresa hacia una economía circular mediante la implementación y os lo he puesto de estrategias de reducción, reutilización y reciclaje de los recursos, ¿vale? Que intervengan en el proceso industrial. Motivos, pues bueno, uno de los motivos es eh, importante que serían que varias materias primas son finitas, ¿no? Eh, nos cuestionamos, o ayer se decía mucho, pues el coste de las materias primas, si era más barato materias primas vírgenes como tal o las materias primas secundarias, ¿no? Bueno, pues hay que ir un poco a, a buscar una solución a todo eso. Dependemos muchos países, el impacto en el clima, el aumento de la demanda de materias primas, la escasez de recursos, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios podría tener todo ello? Pues, bueno, beneficios… De, de empujar hacia el tema de la economía circular tendremos la prevención de residuos el diseño ecológico mejora en la seguridad de suministros la reducción de la presión sobre el medio ambiente etcétera qué resultados eh, obtenidos eh, se han conseguido o vamos a conseguir digamos un poco pues, con, con estoy bien ¿no? con esto eh, tendríamos un primer plan de acción que nos ayudaría para generar procesos de gestión de residuos mucho más eficientes, un estudio que nos han hecho relacionado con la huella ambiental del servicio, un servicio de gestión de residuos más, más sostenible y luego tendremos una serie de ventajas, sobre todo exteriores, que sería una mejor imagen corporativa y unas ventajas competitivas en el propio mercado, ¿no? Y luego también sería importante la cooperación con los agentes de la cadena de valor para optimizar el ciclo de vida. Y por último, ¿qué nos ha ayudado al participar a Trenek en el proyecto APREC? Pues, bueno, cuatro cosas he querido destacar. Por un lado, nos ha ayudado para establecer acciones para la mejora ambiental de los procesos actuales de gestión de residuos, para adquirir conocimiento sobre la metodología de la huella ambiental de producto, para identificar los puntos críticos en el proceso de gestión de los residuos y para conocer eh, las posibilidades para la certificación ambiental. Y sobre todo muy importante, bueno, pues haber trabajado eh, conjuntamente desde Aclima y con 10 empresas. Eh, me gustaría destacar pues la creación de esas sinergias que se generan de poder trabajar en, en red o en un, con una serie de grupos de empresas. ¿no? Es que ricasco. Es que ricasco, Leandro. No es fácil, ¿eh? eh pues eso, resumir en cinco minutos un proyecto de un año entre diez empresas, pero bueno, ahí, ahí lo, lo vamos a intentar. Ahora tenemos a, con otro proyecto también... Eh, de cooperación entre cinco empresas, el proyecto ICOPBE, el impulso de la compra privada verde. Tengo a Igor Aranguren, que es una persona de mi equipo, eh, un compañero y que es el responsable de este proyecto en la clima. Así que ánimo, a ti te puedo presionar. Cinco minutos. ¿eh? Gracias, gracias. Seré rápido. Eh, gracias, buenas tardes. Eh, yo vengo a hablar del segundo proyecto que tenemos gestionado con con el programa Pymes Circular de, de IOBE, que es ICOPE, Impulso, Impulso de la Compra Privada Verde. Os dejo aquí la frase, eh, la teoría o la definición del proyecto. Eh, básicamente lo que busca este proyecto son dos cosas. Una, hacer que las empresas participantes en, en el proyecto o en la Compra Privada Verde eh, sean más referentes a la hora de, de acceder a licitaciones públicas. Y dos, generar un, un efecto multiplicador a la hora de exigir esa compra privada a sus propios proveedores. Eh, el proyecto lo, está trabajado, está gestionado por cinco empresas, Agalus Cometel, Indumetal, Rotobasque y Tecoplas, con eh, el trabajo de agente intermedio de clima, como ha, dicho, como ha dicho antes Leandro. En este caso, la, la empresa que lo gestiona o que, el, que hace el, la seguridad técnica es Tecnimap. El proyecto tiene cuatro fases. Eh, una es la, el inventario de procesos y proveedores, eh, algo que parece muy fácil. Os invitaría a que lo hicieseis internamente, lo pensaseis. Eh, os sorprendería la de pequeños proveedores, pequeños procesos que nadie tiene en cuenta, pero que hay que, hay que buscarlos. Luego identificar los criterios ambientales a la hora de, de realizar esa, esa compra privada verde, bien, porque cada empresa tiene sus propios criterios a la hora de realizar la compra porque tiene sus distintas necesidades. Luego, una evaluación ambiental de los proveedores eh, en base a esos criterios de los actuales proveedores y, como última fase, la obtención de una herramienta que sirva para, a partir de entonces, identificar a esos proveedores verdes, vamos a llamarlos, que ayuden a la empresa en sus procesos. ¿De acuerdo? Los resultados del proyecto. Esto también es de la definición. Una adquisición de un inventario de las principales entradas y salidas de cada una de las empresas. Si habéis fijado las cinco empresas son empresas industriales. Luego la obtención de esa herramienta que va a servir a partir de ahora para agilizar el, esa, esa identificación de proveedores verdes que cumplan con, con esas exigencias verdes y evidentemente la evaluación ambiental de los principales proveedores, los, tanto actuales como futuros, ¿vale? Y aquí como última eh, transparencia os pongo experiencias de los participantes ¿vale? testimonios que me han pasado porque yo en realidad no soy de ninguna de las empresas participantes yo soy del organismo aglutinador de acuerdo entonces eh, ellos han identificado los puntos clave que es lo que comentábamos para los primeros pasos porque no es fácil parece una tontería pero pero cuesta cuesta lo suyo identificar cada punto porque cada punto puede ser importante han establecido un punto de partida para contra agua de carbono porque eh, este es un un resultado colateral, vamos a llamarlo, a la hora de, de identificar a sus proveedores verdes e implicarles en, en esa compra privada, han conseguido reducir la huella de carbono de sus procesos, ¿vale? lo, cual, lo cual mejora su, su visibilidad. Espero reducir las, las emisiones derivadas de, de la compra de suministros, porque en realidad a lo que enfoca el proyecto es a la compra privada, a la compra de los suministradores, eh, se diferencian. Y esto es lo importante, la, la primera parte, se diferencian como empresas sostenibles enfocadas a la economía verde para mejorar su presencia en las licitaciones, porque en teoría lo que se exige a partir de ahora es o se dará da, más visibilidad a, a esas empresas que cumplen estos criterios verdes y esperan que ayude más a integrar el ecodiseño dentro de, de, sus, de sus desarrollos como empresas. Las, eh, las cinco empresas, aunque no han podido venir, eh, están muy contentas con el proyecto. Creen que va a ser un elemento muy diferenciador a la hora de, de, de presentarse a esas licitaciones que a partir de, de ya van a empezar a exigir esos criterios verdes a la hora de, a la hora de presentarse y va a dar esos puntos. Y en principio, cumpliendo lo que me ha pedido mi jefa, os dejo aquí mis datos porque, para que podáis contactar, contactar conmigo pues, si queréis más información sobre el proyecto. Muchas gracias. Muy bien, formal. Es que ricasco. Al siguiente que tenemos es a Daniel Justel, que es doctor de la Universidad y trabaja. Bueno, no me dejas que te, te. Tengo un trozo muy grande, Dani. Lo dejamos. Y muy circular: integración de la economía circular en las, en las áreas de las empresas. Donde hay confianza, da asco, claro. Bueno, a Racha León, es que recasco a Climarieta, etc. Venga, así conéis. Bueno, el objetivo de hoy es un poco poner en valor un proyecto que hemos hecho en colaboración pues con, con Aclima y otros clusters que luego, luego mostraré, con el objetivo de integrar la economía circular en las empresas. ¿no? Entonces, primero eh, me presentaré un poco, he, bueno, me han puesto la presentación vieja, pero bueno. Da igual. Eh, eh, vengo de la Universidad de Mondragón dentro del Grupo de Economía Circular y Sostenibilidad Industrial y uno de los objetivos que tenemos en el grupo pues es eh, fomentar un poco la transición de las empresas hacia la economía circular. De alguna manera es adelantarnos a las necesidades de, de lo que puedan tener las organizaciones de cara a a esa investigación más básica, trasladarla a unos estadios que luego se pueda, las empresas pues puedan aplicar pues para mejorar en este ámbito. no, entonces, por qué empezamos con el tema, este de indicadores? no. pues en 2018 empezamos con un proyecto que era circular trans, que era un proyecto para, con el objetivo de ayudar a las empresas a transitar hacia la economía circular. entonces, desde 2018 hasta 2022, pues hay 90 empresas que han, que han utilizado esa plataforma que es gratuita para que las empresas se puedan situar en lo que es la economía circular y ayudar a definir una hoja de ruta y un plan de acción, ¿no? Y dentro de ese proceso en el que ya han participado 90 empresas, pues lo que hemos descubierto entre, entre varias cosas, una es que las empresas, pues estamos hablando de 2018, no tenían integrado en su estrategia que era la economía, eh, la economía circular, ¿no? Entonces, otra de, de las cosas que identificamos era la carencia de indicadores para poder llegar a evaluar o integrar esa economía circular en la organización. ¿no? Entonces, debido a ello, pues pusimos este proyecto en marcha en colaboración con ACLIMA, el clúster Gaia y el clúster de logística y transporte de Euskadi. Entonces, para conocer esa situación de partida, pues enviamos un cuestionario a a las empresas de los tres clusters, participaron en total 43 organizaciones, 24 sectores y como conclusiones así pues se veía que las empresas que indicaban que tenían eh, indicadores de economía circular a nivel estratégico luego nos los trasladaban a, a producto-servicio y tampoco los trasladaban a lo que eran los departamentos, no se veía pues como una incongruencia en esa definición. ¿no? Y luego también lo que veíamos es que las que citaban algún indicador relacionado con la economía circular se centraban mucho, vamos a decir, en el consumo de materia prima, agua, energía, vamos a decir, lo que son materiales, pero no abordaban las, de una manera holística la economía circular. ¿no? como es la optimización de residuos? Alargar la vida útil, el uso de recursos naturales y el cierre de ciclos. ¿no? Entonces, dentro de eso, pues dijimos, pues vamos a a desarrollar un modelo de indicadores que le permita a las empresas tener una visión holística y no sesgada de lo que es la economía circular. ¿no? Entonces, para ello, pues lo que hicimos fue una revisión bibliográfica en la literatura científica de qué indicadores había, identificamos 121 indicadores y luego lo que hicimos fue un contraste con empresas, micropymes, pymes y grandes empresas de los tres clusters con el objetivo de ver eh, siempre... O una de las, vamos a decir, de los peros que hay hacia la investigación universitaria es que nunca, pues que hay que, pues de lo que la universidad hace a lo que necesita la, la, industria, pues que hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que queríamos es ver qué facilidad podía tener las diferentes organizaciones de la aplicación de esos indicadores y lo de que para utilizar cada indicador qué es qué tipo de datos te hacen falta, ¿no? Entonces, con todo ello desarrollamos el modelo de indicadores y muy circular que el objetivo de ese modelo de indicadores es que eh, tuviera indicadores para trabajar el uso de recursos naturales, pues identificar si estamos trabajando indicadores en ese ámbito, indicadores relacionados con la optimización del uso de recursos, indicadores relacionados con la con alargar la vida útil e indicadores relacionados con el cierre de ciclo, ¿no? Entonces, todo ello lo desarrollamos al final un modelo que da solución o les es pues un punto de partida para que 17 departamentos o áreas de una organización puedan empezar a trabajar la economía circular. ¿no? La idea es que cada organización, pues dirección, va a tener 27 indicadores propios de su actividad, un checklist que dirección va a tener que decir cuáles son los que quiere asumir como suyos, y luego va a tener otros 18 indicadores que serían como para el día a día de... De dirección de cara al, al trabajo de la economía circular, pues puede ser eh, hay aspectos como teletrabajo, ir en coche compartido, etcétera, etc, ¿no? Entonces un poco en esa línea, lo que se hizo es, estoy mirando el Río holgado por, si, por si me va a pegar, ¿no? Y un poco la idea es esa, ¿no? Que la organización pueda identificar cada departamento, pueda identificar qué indicadores que pueda identificar de esos indicadores, luego se puede hacer una evaluación de si está utilizando, tiene indicadores de manera holística y, con, y de esa manera pueda calcularse la circularidad de, de la organización. ¿no? Y sin más, pues a, para finalizar, agradecer a las empresas que han participado, a los tres clusters y la financiación de la Diputación Foral de Guipúzcoa en la elaboración del proyecto. Y es que ricasco y, y mis dedos. Bueno, es que ricasco, Dani. Eh, cuando aparezco son los cinco minutos, entonces, claro, les que genera una presión terrible. Pobres. Ahora vamos a pasar a la. Hemos visto tres proyectos, tres proyectos en, la... en colaboración. Yo creo que esto es muy importante dentro del ámbito del clúster, que es todo lo que hacemos dentro del clúster en colaboración y en cooperación, y se puede, porque de hecho se está haciendo. Y eso, como pues, algunos de los que habéis estado por aquí ya habéis dicho, las sinergias que generan entre las empresas. Son muy importantes. Igual cuando no lo haces no lo sabes, pero una vez empiezas a hacer yo creo que le coges hasta vicio ¿no? de, de juntarte e intercambiar y generar sinergias. ¿no? Y ahora vamos a hablar... Vamos a centrarnos en productos, ¿no? empresas del sector ambiental que están generando productos circulares y que están eh, generando modelos de negocio, o sea, business eh, alrededor de productos circulares. ¿no? Y esto es un tema que, que esta mañana se hablaba: ¿no? de, ¿es una oportunidad? ¿Genera negocios? Pues sí, aquí tenemos algunos de ellos y tenemos algunos ejemplos muy interesantes. ¿no? Y voy a empezar con Maitane Pastor, que es directora de Medio Ambiente en Mercy Plastic, que nos va a hablar un poco de. de un producto que le llaman de Itzasotic industriara, o sea, mira, que... venga Maitane, 5 minutos, eh, Si aparezco por allá, ¿sabes? <laughs> <laughs> <Zuri. risa> eh, guber si plasticará. Eh, ni Maitane pastor garai, eta caso honetan, eh, bueno, hasiko naiz lehenengo eta behin eh plastiken istorioa kontatzen. Eh, en este caso, somos una pequeña y joven empresa fundada en marzo del 2019, paralelamente con la pandemia, eh, ubicada en Balmaseda, perteneciente a la comarca de, de Encarterri, en Vizcaya. Eh, la actividad de la empresa está enfocada a la recogida y, y gestión de residuos industriales, post, eh, en, este caso, en este caso postindustriales, concretamente de plásticos técnicos aditivados y eh, reforzados, alineados con, con políticas que garantizan la calidad de, de los clientes y el compromiso con el medio ambiente. El pasado mes de julio nos certificamos en las normas ISO 9001, que es gestión, gestión de calidad, ISO 14001, gestión medioambiental, y eh, por último en la UNE, trazabilidad de, de plásticos reciclados. Eh, como podéis ver, somos gestores autorizados eh, y luego damos eh, diferentes servicios, servicio maquila, triturados, de, de purgas, bebederos, de, de piezas técnicas, en este caso, eh, venta de materia reciclada y, bueno, también, eh, obviamente, eh, somos entidad gestora delegada. El producto que, que traemos es Itchasotic Industriara. Eh, gestión y revalorización de residuos portuarios. En plástica apostamos por la sostenibilidad y por ello trabajamos para, para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y, con, por consiguiente, los objetivos de desarrollo sostenible. Participamos activamente en el proyecto Circular SIS, eh, liderado por Lear Ticker, en este caso nuestra querida Blanca Lecube para convertir los plásticos oceánicos desechados en productos reciclados para la propia industria marítima, mediante la fabricación aditiva y 3D printing. En este caso, VirsiPlastica actúa como reciclador, revalorizando dichos residuos, transformándolos en materia prima para la obtención de nuevos materiales, llegando a revertir el 95% de los residuos. Como podéis ver en las imágenes, bueno, pues son imágenes sacadas por, por yo misma en, en, alguno, en alguno de los puertos que hemos visitado. Actuando en, ya estamos actuando en, en distintos puertos, eh, concretamente en Bermeo, Ondarroa, Getaria y, y Ondarribi. Eh, hoy en día los puertos ya tienen habilitados espacios donde recogen y clasifican los, des, los desechos provenientes de la industria marítima. Eh, tras las recogidas y habiendo analizado y realizado pequeños ensayos con diferentes tipos de redes, hemos obtenido muy buenos resultados respecto a la reutilización y revalorización de, de estos materiales. Las redes de pesca recogidas por Bixi Plastic son recicladas y transformadas en material reciclado de, de alta calidad y ello nos ofrece la posibilidad de reintroducirlo en la industria vasca de, de automoción. Eh, objetivo BC Plastic, industrializar y revalorizar el 100%. Nuestro principal objetivo es revalorizar el 100% de las redes de la costa vasca, evitando así que terminen en, en vertedero. Además de la costa vasca, numerosos puertos de la costa francesa disponen de un volumen considerable de redes a la espera de una correcta valorización. Eh, siguiendo con el sector primario, además de lo que, del sector de, de la pesca, también estamos trabajando en dar una respuesta a la industria agroganadera, a eh, quienes eh, tienen la necesidad de recicladores que puedan dar respuesta a, a, sus, a sus residuos. Asimismo, trabajamos con ayuntamientos, mancomunidades, instituciones, incluso con vertederos y todo tipo de, de industrias del entorno. Eh, el, el tema del reciclaje hoy, hoy por hoy es infinita y os aseguro que está todo por hacer. En definitiva, poder revertir todo el residuo posible en nuestra economía creando una materia prima 100% reciclada en forma de compón. La importancia de innovar y de ahí esta imagen tan representativa para nosotros. Eh, si bien Virsiplastic nació con el fin de dar una solución a los residuos de la industria eh, automotriz, la situación socioeconómica nos ha conducido a trabajar en otros ámbitos totalmente diferentes. Todo ello a, a, sin, sin renunciar en ningún momento a nuestros valores. Hechos que nos han demostrado de la necesidad de innovar. En nuestro caso, en soluciones de, de reciclaje. Esto hace que debamos de salir de nuestra zona de, de confort. Estamos acostumbrados. Eh, porque innovar es arriesgado, pero no innovar lo es aún más. Es que ricasco, Danori. Es que ricasco, Maitane. Osondo, Bueno, Urrengua, al siguiente tenemos a José Antonio Hurtado, de Cemento Rezola, que es el director comercial en Cemento Rezola y que nos va a hablar de un producto que se llama EcoBuild. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias a Clima, a IOVE, al Congreso por invitarnos. Me van a disculpar ese título tan pretencioso, pero... Mmm, somos así. Es decir, eh, creo que estamos dando saltos de gigante en el día a día y que así el propósito de hoy es que entiendan ustedes que esos saltos de gigante no son nada sin su participación, la participación de todos los que mañana pueden decidir algo en torno al sector de la construcción que es en el que nosotros trabajamos. Bueno, trabajo en Cemento Rezola, Cemento Rezola. No es ni más ni menos que dos fábricas de cemento, una en San Sebastián, en el barrio de Añorga, y otra en Riaga, en Vizcaya, y pertenece al grupo Heidelberg Cement. Además, somos eh, empresas que están relacionadas con la producción de áridos, de hormigón y de otras materias primas para el sector de la construcción, que sí o sí tienen como hito el alcanzar sus metas y sus compromisos de sostenibilidad porque nuestra matriz y nuestra idea de negocio no pasa sino porque estemos en esa situación. Esta transparencia es para mí muy significativa y es difícil de explicar y por eso la voy a resumir muy rápidamente. Nosotros, nuestro reto es conseguir descarbonizar nuestra materia prima o nuestro origen, que es la fabricación del clinker. El problema es que la fabricación del clinker sí o sí por química conlleva Emitir CO2. ¿Y por qué conlleva emitir CO2? Porque nosotros cogemos materia prima natural-suelo que está en todo nuestro entorno. y lo que hacemos es descarbonizarlo. para conseguir el clinker. Bueno, eso se hace. Básicamente seleccionando el suelo que vamos a utilizar. y calentándolo mucho. Dicho así rápidamente. Así que esos dos indicadores que aparecen aquí. Uno es si entendemos que esto es la producción de CO2. En nuestro clinker nosotros tenemos una parte que viene de descarbonizar ese suelo seleccionado que hemos dicho y otra parte que es la del CO2 asociado a la energía que utilizamos para calentar ese suelo. Bueno, pues lo que llevamos haciendo ya prácticamente desde los últimos diez años es conseguir que esas emisiones de CO2 asociadas a la producción de clinker sean cada vez más bajas. Tenemos la suerte y le recomiendo a todos los que están que lean el reglamento delegado sobre la taxonomía circular. Es una visión a un plazo razonable de los que estamos aquí pensamos que vamos a seguir contribuyendo en algo a la sociedad para medir nuestros hitos de sostenibilidad, nuestros hitos en concreto relacionados con la descarbonización, la adaptación al cambio climático y la mitigación de ese cambio climático. Bueno, pues en ese documento aparece un dato y dice que una empresa que produce una economía que produce un clinker aquí con unas emisiones inferiores a 722 kilos de CO2 por tonelada de clinker es un clinker que contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático. Y les parecerá una barbaridad si estamos diciendo de producir CO2 ya, pero es que dice otra cosa también. Es que a día de hoy es el cemento es un material insustituible de forma sostenible. Es decir ni económicamente, ni medioambientalmente, a día de hoy ni para los próximos 30 años se puede dejar de utilizar cemento. Y esa es la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo llegamos a eso? Pues bien, nosotros nuestro sistema es economía circular. Es decir, llevamos 10 años prácticamente solo lo que hacemos en las fábricas es invertir para conseguir usar residuos como combustible alternativo y poder usar residuos como materias primas alternativas. Estas son la evolución de esas gráficas de nuestras fábricas en los últimos años. ¿La ventaja de esto cuál es? Que cuando llegamos a un hito no nos paramos. Es decir, a día de hoy ya tenemos fábricas en Euskadi que están por debajo aquí de los 722 kilos, como es la de Río Riega. ¿Vale? Pues no nos vamos a parar y vamos a seguir trabajando en esto. La siguiente palanca que cita ese documento es realmente sencilla, pero es compleja. El cemento se conoce como una materia prima que permite fabricar productos que dan tres propiedades fundamentales a la sociedad. La primera es la seguridad estructural. La segunda es o la seguridad o la fiabilidad. La segunda es la moldeabilidad. Es decir, cualquiera que piense en hacer una obra, si la quiere hacer en un hormigón o un producto basado en cemento, no deja de hacer ser una piedra líquida que luego forma parte de su estructura. Y la última tiene que ver con la durabilidad de todas esas prestaciones que tenemos a raíz de un proceso como el que acabamos de contar. Bueno, pues para producir eso y para fabricar el cemento necesario para hacer esas prestaciones, la tercera pata que tenemos que desarrollar son cementos con poca cantidad de clinker. Si decíamos antes que el clinker es el que emite CO2, la segunda parte es poner poco clinker, ya empieza aquí a llegar Olga, poner, pero voy a terminar ya, poner poco clinker en el cemento. ¿Cuál es la desgracia? A mí me encantaría decirles que a día de hoy tenemos miles de millones de toneladas que demandan miles de obras que nos demandan, perdón, miles de toneladas de cementos con bajo clinker, ¿no es verdad? Nadie quiere un cemento con bajo clinker a priori. ¿Qué es lo que hemos decidido una prensa como Rezola que sí o sí vamos a tener todos nuestros cementos bajos en clinker? Y de ahí esa transformación de toda la gama hacia cementos de bajo clinker de tal manera que al final no solo nosotros hacemos Ecobil y les vendemos Toda nuestra gama de cemento de bajo clinker, sino que al final, sí o sí, el hormigón que se fabrica con cemento de resola va a ser un hormigón de bajo huella de clinker. Bueno, pues yo con esto termino y muchísimas gracias, Olga. <laughs> es que recasco. Es que recasco. Pues Antonio. Bueno, eh, seguimos con el siguiente, Iñaki Muro de Cogras, es el director comercial de Cogras y nos va a presentar el producto que están, eh, están llevando, que es café a. eko. Venga, Iñaki. Cinco minutillos, cuando me veas ahí no te asustes, Eh, <laughs> vale. eh un, un, salto de gigante es hacer negocio de reciclar cápsulas de café. Eso, aquí muchas palabras, grandes empresas, pero la economía circular también es eh, muy pequeñita. Eh, Escarri que Casco y Eta Climari, honea Ecarcea Eh, nosotros estamos en Aduna desde el 2019, llevamos dos años, somos cinco personas y reciclamos eh, todo lo que viene del mundo cafetero. Todo. Eh, la empresa en realidad la empresa es Ecogras, que se dedica al reciclaje de aceite. Desde hace más de 30 años, el reciclaje de vegetal usado se recoge la hostelería y, y de los hogares. Y se convierte en biodiesel de segunda generación. A Xavier Muro, el gerente, en su día, hace 30 años, eh, vio la necesidad esa de reciclar el aceite. Y ya desde hace unos años le estaba dando vueltas a la cápsula de café. ¿Por qué? Pues porque, tal y como está diseñada, eh, es, pues es un desastre. No, no sé si la echáis a algún lado la cápsula de café, pero ni va al contenedor amarillo, habría que vaciarla para echarla al contenedor marrón... Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros recogemos las cápsulas de café, las trituramos en aduna, separamos eh, el material plástico y el aluminio todo junto, por un lado, y el material orgánico, el café, el pozo del café, por otro. El proceso es, es muy sencillo. ¿eh? Eh, alimentamos eh, un tambor con el propio café que creamos, con briquetas, eso es economía circular lo hacemos absolutamente todo y después hacemos una granza no es con las redes es con el café con el plástico el café y el aluminio y con eso intentamos crear no creamos objetos que tienen eh, menor contaminación ambiental y son nuevos y se utilizan pues de manera diferente y eso también es pues la economía circular para eso cómo lo hacemos es verdad que con la ayuda indiscutible de, de la Diputación de Guipúzcoa. Al principio el proyecto arrancó con, con Ignacio Asensio, que siempre han estado ahí, y el proyecto empezó como, como proyecto piloto en San Sebastián, con 40 contenedores. Pero ya estamos ya en Euskadi, estamos en Navarra, un montón de mancomunidades que colocan nuestros contenedores, recogemos el, el material y hacemos. Bueno, en este caso voy a presentar el, el contenedor de la derecha. El, el resto también está hecho con los pozos del café. Y es lo que colocamos en la calle para que el ciudadano pueda depositar ahí sus, sus cápsulas de café. Todas esas lamas están hechas con el, con el material que hemos recuperado. Además, con el café hacemos pellets, briquetas. Estamos en un proyecto de coffee también para. para para añadirlo en para animales en un lo diré en un pienso animal para alimentarle están añadiendo el café para hacer un pienso animal y luego nosotros también estamos intentando hacer ya el sustrato un sustrato universal para las plantas. Todos tenemos oído que es bueno echar café a las plantas. Bueno, pues eso ya embolsado, pero en, pero en condiciones de verdad, porque al final echamos mucho café y quemamos las plantas. En, en, en las sinergias que se han hablado, y es verdad, colaborar con las empresas es muy importante, y más en la economía circular. Nosotros necesitamos del apoyo de, de, de todos, juntarnos, porque la economía circular es muy complicada. Yo oigo hablar de tantas cosas, pero no hay que hablar, hay que estar. Y, y en eso están las instituciones en las que se tienen que poner un poquito más de exigirnos, exigirnos, pero colaborar. Listo. Ya ha recuperado tiempo. No me has dejado hacer ni mi aparición, eh, Iñaki. Y bueno, ya para terminar este bloque, o oh no, que tengo dos, perdonar. Eh, ahora tenemos a Iñigo Isasti de Jolas que nos va a presentar el producto Soluciones Sostenibles para Entornos Urbanos y Naturales. Eh, Iñigo Isasti es el director de proyectos de Jolas. Hemos recuperado casi todo ya, con lo tuyo. Eskerrik esker asko, soriak. Bueno, azteko zorionak espri jobe eta esko horitzari ba, ekitaldea antolatzeagatik. Eta eskerrik asko ba, jolaz gombidatzeagatik ba, gure proiektua aukesteko. Jolaz da, ez eh, la, la marka komerzial. De parques infantiles fabricados en ElectroTaler Zarauz y estamos en, en Zarauz. Bueno, lo que hacemos son parques infantiles de plástico reciclado, 100% reciclados y reciclables. Somos pioneros en la fabricación de parques infantiles empleando este material basados en la economía circular. Somos eh, 35 compañeros, eh, 8 enfocados eh, plenamente para el proyecto de JOLAS. Eh, tenemos eh, una facturación de 6 millones en Eletrotab y 1,5 para JOLAS. Para Exportamos un 10% a Francia y Portugal principalmente y llevamos 40 años de experiencia en el sector. La economía circular para JOLAS es principal, es el fundamento de nuestro proyecto. Lo que hacemos es en los plásticos que se depositan en el container amarillo se valorizan, se convierten en perfiles plásticos reciclados y Jolas, con su know-how, convierte esos perfiles plásticos, es decir, nos hemos convertido en una carpintería plástica, transformamos esos perfiles plásticos para convertir en parques infantiles con certificación de producto. Además, tenemos el sistema de. <coughs> De gestión de, de ecodiseño para el diseño de mobiliario urbano y parques infantiles, ya certificado ISO 14006, y eso nos da, digamos, eh, la herramienta para poder medir la reducción de emisiones de CO2 si comparamos los mismos parques fabricados con madera o acero con materiales convencionales. Los resultados obtenidos hasta el momento, desde el 2017, llevamos valorizados. Y puestos en el mercado 550.000 kilos de plástico reciclado, aquello que se ha depositado en el contenedor amarillo. Con la implantación de, del sistema de codiseño en nuestra producción y diseño en todo su ciclo de vida, hay productos con los que hemos alcanzado el 44% de reducción de emisiones de CO2 y hasta un 95, según la cantidad de plásticos que conlleva la estructura. Más o menos este año, eh, con esta línea de producto, vamos a conseguir unos 650.000 euros de facturación, un incremento de un 25% de, de facturación y un 10% en empleo. Hemos conseguido eh, 13 parques en adjudicaciones, en licitaciones públicas. Compitiendo con empresas que, que están fabricando parques infantiles pero convencionales que no tienen ningún aspecto de circularidad con nuestros proyectos de totalmente circular. Trece parques repartidos en Donostia, marquina chemain en Sangüesa, en Sarauch y Escoriaza. Bueno, nuestro objeto es pues, bueno, crear entornos eh, de, de ocios sostenibles. También estamos trabajando en la inclusividad para que sean parques infantiles para todos. Saludables, hacemos también circuitos de gimnasia, atractivos y divertidos. Mm, se adapta perfectamente, como ves, a zonas urbanas como a, a zonas naturales. ¿Qué recomendaciones? Pues que la circularidad es el futuro, no hay otra. Eh, Cuantas más empresas y proyectos haya, pues consideramos que habrá más demanda y más oportunidades. Si nos anticipamos, como es el caso, pues a los requisitos venideros por la compra de impacto verde, pues eh, jugamos con ventaja. Y esperemos que pronto ya las administraciones públicas en sus compras verdes ya empiecen a exigir pues, eh, para parques infantiles y para mobiliario urbano y para otros proyectos aspectos de, de circularidad y de sostenibilidad. JOLAS eh, está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y aquí veis, digamos, eh, ya que no viene Olga, ¿no? pues veis el, el, cir el círculo de JOLAS pues el contenedor amarillo pasa por un camión de recogida, pasa a una planta de selección, esa planta de selección pues, eh, convierte en, en balas de plástico que va a una fábrica, esa fábrica eh, fabrica los perfiles de plástico reciclado, Jolas, ahí está la magia con su expertise y de 40 años, convierte esas eh, maderas plásticas en parques infantiles. Y al terminar su ciclo de vida, pues se puede reciclar. Eso es todo. Es que ricasco. Es que ricasco. ¿eh? Es que recasco. Íñigo. Y bueno, ya eh, para finalizar este bloque, tenemos a Itziar López, que es la técnica de Relaciones Institucionales de Coopera, que nos va a hablar de la circularidad textil. Ánimo. Bueno, eh, a racha León de Noí, esta es Crecas a Agatik, y muchísimas gracias a, a IOBE y a Clima por, por la invitación para hacer la ponencia. Bueno, eh, muchos de vosotros tal vez conozcáis lo que es Coopera. Eh, somos una red de entidades de economía eh, circular, social, solidaria, que se fundó en el 2008. Estamos vinculados a Cáritas y las actividades que desarrollamos tienen que ver Principalmente con servicios medioambientales, reutilización y reciclaje. También tenemos otro tipo de, de servicios, como pueden ser atención a personas, etcétera. Pero bueno, hoy hablamos de circularidad textil. Eh, bueno, para nosotros la, la formación y el empleo son las herramientas para construir una sociedad más justa, más inclusiva y más ecológica. Y bueno, eh, por daros unos números, luego hablaremos también de tema económico. Eh, Coopera tiene dos plantas, la de Munguía, que se abrió en el 2008, y la de Ribarroja en Valencia, que se abrió en el 2016. Eh, Coopera lleva casi 30 años dedicándose a, a la circularidad textil y a la reutilización, pero bueno, hemos ido avanzando en innovación, como todos, a fuerza de, de tener que hacerlo. Y nosotros apostamos por la recogida automatizada. Luego veréis alguna imagen de algún camión. Y tenemos eh, unos contenedores patentados. Ahora mismo hay alrededor de unos 2.100, alrededor de todo, de todo el territorio. Eh, disponemos de 34 tiendas de coopera. Y en total, a nivel estatal, somos como unas 500 personas trabajadoras, de las cuales alrededor de la mitad son empleos de, de inserción. ¿Eso qué significa? Pues. Básicamente que está destinado a personas que están en riesgo o en situación de, de vulnerabilidad. Eh, otro dato importante es que con la actividad que desarrollamos eh, evitamos que 16.000 toneladas acaben al año en el vertedero. A ver. Bueno, la relevancia de la economía circular. En este caso, pues para nosotros es erradicar residuos y dejar de seguir utilizando recursos vírgenes. sabemos que estos recursos no son finitos y, y bueno, es difícil proceder a hacer cambios, pero pensamos que es, que es importante y que es necesario. realmente no es tan difícil como a priori puede, puede parecer. nosotros apostamos por la reutilización eh, y de esta forma, pues bueno, eh, evitamos lo que hablábamos antes, generar un residuo nuevo, y conlleva una doble función ambiental, porque además eh, no gastamos más recursos naturales que estábamos diciendo que son finitos y que al ritmo que vamos ya nos han dejado claro con todas las políticas que vienen que hay que hacer un cambio ya sí o sí. Eh, bueno, eh, al final coopera aparte de, de la parte medioambiental tiene la parte social, porque como os decía antes, pues bueno, nuestro objetivo es la creación de empleo. Y bueno, pues aquí os, os dejamos unos poquitos números, resultados. Eh, la facturación que tenemos a terceros en el año 2021 fue de 13,4 millones de euros. El retorno económico por la parte social que hablábamos antes, a la administración pública, y ahí veis un poco las tasas de reutilización, de reciclaje, de valorización energética, etcétera. La, previs la previsión futura es que todas estas cifras aumenten. Porque como los que nos dedicamos al tema medioambiental ya sabemos, hay una ley que está ahí y que a finales del 2024 o principios del 2025 va a implantar que la recogida textil sea selectiva, al igual que la de plástico, la de vidrio, la de cartón, etcétera. Bueno, cartón, papel, perdón. Entonces, pues esos, esos números van a crecer sí o sí. Eh, en la parte de reutilización textil. Bueno, muchos igual tendréis conocimiento de ese, de ese contenedor blanco que se ve en la fotografía. Eh, nuestros procesos se hacen mediante camiones de recogida automatizada eh, de la ropa, electro, pequeño electrodoméstico, juguetes, libros, etcétera, que la ciudadanía dona eh, en este tipo de contenedores. Entonces, las rutas procuramos que sean lo más eficientes posibles. Tienen unos estudios hechos de. Pues, eh, municipios, población, etcétera, para, para que las recogidas sean con una asiduidad dependiendo de cada municipio, porque ni en todos los pueblos vive la misma gente ni dona, la, ni, ni dona en cantidad la misma gente. Entonces, bueno, eh, una vez que, que se realiza la recogida de los contenedores, se traslada a la planta que hay en Munguía y allí se procesa todo lo que en ese contenedor echamos, que es textil, calzado, complementos, aparatos electrónicos, juguetes, etcétera, como decía. La clasificación se realiza en unas eh, cintas transportadoras y en una línea de clasificación perdón, donde el sistema es patentado y funciona con un comando de voz. Entonces, dependiendo del de estado, eh, el tipo de prenda o el tipo de objeto que es, se deriva a un sitio o a otro. Y bueno, pues los artículos que están en buen estado... Eh, pasan a, a venderse en, a precios reducidos en las cooperas Store, que, que ya os he dicho que alrededor del territorio hay 34. Luego también hay una parte social que, que dedicamos y destinamos que es a donaciones para las personas que más, que más lo necesitan. Y bueno, pues como recomendaciones a otras empresas... Eh, Creo que lo importante es pensar que esto está aquí, que está a la vuelta de la esquina, que ha venido para quedarse y que lo que la circularidad y la sostenibilidad y el tema medioambiental conlleva y trae es que hay que crear, crear sinergias. Nosotros llevamos mucho tiempo dedicándonos al tema de la, de la reutilización, sobre todo, pero no somos una empresa que seamos capaces de hacer todo el ciclo desde el inicio al fin. Entonces, bueno, pues aquí os os comento, ¿no? pues que al final hemos ido aprendiendo a base de prueba-error y que, y que lo, nuestro consejo es que todos podemos ser sostenibles en nuestros procesos. Y nosotros, bueno, pues la manera en la, en la que lo hacemos es, como os decía, recogiendo unas 50 millones de prendas al año y, y bueno, pues creemos que es un, un reto, pero que se puede conseguir y se puede conseguir hacer mejor. Así que es que ricasco. Aplausos. Bueno, pues es que Ricasco, usted hoy, yo creo que ha sido cortitos, sintéticos, pero interesante, ¿no? Porque se ve que hay mucha gente trabajando y haciendo cosas muy interesantes por ahí, ¿no? Eh, voy a invitar a subir a mis compañeras de mesas y voy a decir mis compis. ya me parece un exceso de confianza, pero venga, chicas. Ahora vamos a tener una mesa en la que vamos a tratar, pues, eh, de debatir sobre qué servicios ofrecen desde el parte de la, de, por parte de la consultoría de ingeniería medioambiental, y para ello tengo conmigo. A Begoña Vallejo, que es la directora de CIMAS. Begoña, venga, CIMAS es una consultoría de medio ambiente. Tengo a Elisa Toscano, que es socia y coordinadora del área de vigilancia ambiental de Grumber, otra, otra buena consultora. Y Teresa Tejero, que es la directora de la Unidad de Medio Ambiente y Prevención de Hondoa. A las chicas. Bueno, yo creo que en Euskadi tenemos una... Ay, me voy a poner un poco más allí, así es la carita. Una eh, consultoría mental con conocimiento y experiencia, porque creemos que, yo, creemos que ya en Euskadi ya hemos pasado una primera transición ecológica. Seguro que nos acordamos muchos de cómo estaban muchas zonas de Euskadi industrializadas, que afortunadamente nos han dejado la herencia y la, y la economía que tenemos ahora, pero también nos han dejado una herencia ambiental potente. ¿no? Y en ese ámbito, bueno, pues ahí se ha generado un un tejido de consultoras de ingenierías ambientales en Euskadi desde hace 25 años que yo creo que tienen conocimientos quizás de nicho pero muy grandes y muy importantes para apoyar a, a esta transición ecológica que nos viene ¿no? desde, desde Europa ¿no? y para ello bueno pues aquí tengo a tres mujeres ¿eh? que el mundo del medio ambiente es un mundo también de mujer, afortunadamente no digo que no los hombres también son necesarios ¿eh? y, y bueno vamos a hablar vamos a empezar hablando un poco a ver, ¿qué, qué servicios nos, ofrecéis, o nos ofrece la consultora ambiental en Euskadi y, y qué valor añadido ¿no? le da a las empresas? ¿Por qué, ¿Por qué hacer estos servicios les puede dar un valor? Y empezo, empiezo por ti, eh, Bego, que te tengo más lejos. Pues, pues la verdad es que Joan contó ya muchas cosas. Me han pisado un poco lo que iba a contar. ¿no? Y, eh, me alegra también escuchar todas las experiencias que hay de las empresas y todos los proyectos eh, que sois capaces de desarrollar. Eh, bueno, yo voy a vender un poco mi libro y como por formación y por experiencia, pues lo mío es trabajar en temas de medio ambiente, pero sobre todo asociados a la industria, ¿no? más a, y diría que a la industria igual si queréis más, más contaminante, ¿no? las empresas IPPC y bueno, las empresas más ¿no? que tienen mayor impacto. Eh, pues yo creo que hay un reto muy importante que es la transformación de la que habéis hablado, esa transformación de un modelo de industria lineal a una industria sostenible y circular. ¿no? Eh, leía el otro día en el pacto, precisamente en el pacto verde que tenemos muchos retos a 2050 y decían que la transición industrial viene a durar unos 25 años, o sea que estamos justo en el momento oportuno para abordar todo esto. ¿no? A 2050 hay unos objetivos muy ambiciosos y si queremos llegar a esos objetivos, pues hay que empezar a trabajar, a trabajar ya. Eh, ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues creemos que esta transición hay oportunidades para, tanto para las industrias ya existentes, ¿no? para los procesos, sectores industriales con, con plantas ya en funcionamiento como también para todos estos nuevos modelos de negocio que están creciendo y que se están desarrollando, ¿no? y los hemos visto, hemos visto los ejemplos que, que nos habéis presentado. Nosotros lo vemos muy, muy enfocado también a, eh, concretamente a la economía circular, pero sobre todo a la optimización en el uso de recursos, que además también habéis dicho, poráis que son finitos, lo, lo habéis comentado varias personas, eh, son recursos finitos, escasos con unos precios elevados y que esta coyuntura que estamos viviendo pues, seguramente sigan creciendo, con lo cual eh, va a ser necesario sí o sí, lo decíais también. Eh, optimizar el uso de recursos y luego eh, una cosa también muy importante era aprovechar los residuos también ha habido ejemplos de empresas que, que están aprovechando los residuos y que estamos dejando de ver los residuos como tal y los estamos viendo como recursos eh, pues me gustaría contaros eh, uno de los últimos proyectos que además está relacionado también un poco con lo que habéis contado de no de las cápsulas del café nosotros hemos ayudado a un par de chicos a un par de personas empresa vendedoras, no, no se podía llamar ni empresa, a aprovechar el acetato de celulosa que aparece en los filtros de los cigarrillos, en las colillas de los cigarrillos. ¿no? Ya hay países como Francia que ya están recogiendo en zonas muy importantes las colillas, pero estos chicos pues, se han liado la manta a la cabeza y han empezado a firmar... Eh, acuerdos para recoger las colillas de los cigarrillos y recuperar el acetato que aparece en los filtros. Entonces, bueno, creo que ya me he pasado de los tres minutos porque nos <laughs> había dicho que, que teníamos tres minutos. Eh, yo creo que eso sería un poco, ¿no? Trabajar en optimizar el uso de recursos que son escasos y aprovechar los residuos, que yo creo que ahí hay mucho potencial. Y por vuestra parte, Elisa, que... Vale. Bueno, primero gracias por invitarme a estar aquí. Con todas estas personas y sobre todo a última hora que veo que todavía hay gente que se agradece también que estén todavía aquí atentos. En nuestro caso, bueno, soy Alicia Toscano, me comentabas, ¿no? De Grumber Sostenibilidad. Por cambiar un poco de tema y no volver a hablar de residuos, que has hablado también, yo creo, bastante y ha quedado patente, ¿no? La importancia de aprovechar los eh, recursos. Yo, por ejemplo, una cosa que trabajamos mucho en Grumber, eh, bueno, pues, en primer lugar, creo que ha quedado claro que hay un tsunami legislativo, que está todo el mundo un poco nervioso, ¿no? Y abrumado con toda la normativa que se nos viene encima. Se ha hablado aquí ayer y hoy de un montón de legislación a raíz del Pacto Verde Europeo y Derivados. Y también yo quería hacer hincapié en que una cosa importante también son todos los drivers de mercado, ¿no? Que también se nos vienen encima. Bien porque nuestros clientes están obligados a cumplir ciertos temas y nos piden, ¿no? Luego a los proveedores van pidiendo, pues, bien reporte de información o reducción de emisiones, etc, etc. Eh, Por ejemplo, se hablaba de una que yo creo que es muy importante y va a coger mucho peso y estamos trabajando en Groomer, que es SBTI, ¿no? esa iniciativa para promover la acción climática más allá de las obligaciones legislativas en reducción de emisiones, ¿no? ser incluso más ambiciosos. Y eh, desde el punto de vista yo creo que un servicio que ofrecemos que yo creo que humildemente creo que puede ayudar mucho a las empresas, es el servicio de vigilancia ambiental estratégica. Aquí lo que hacemos es intentar ayudar a las empresas a identificar un poco los retos, porque son ahí los retos, pero también las oportunidades asociadas a todos estos drivers normativos y de mercado que se nos vienen encima. Un poco ver eh, qué legislación no nos afecta a día de hoy, que eso ya lo sabemos, no la que nos viene a futuro. También ver eh, esos drivers de mercado, qué van a pedir los clientes, los consumidores, qué tendencias hay. Y también yo creo que es importante mirar al de al lado. ¿no? También esa vigilancia de los competidores, pues bien por copiar o por evitar los errores que están haciendo los demás. ¿no? Y ver un poco dónde nos podemos eh, posicionar. Entonces en Grumber un poco el servicio que creo que podría destacar más para ayudar a las empresas a ser más competitivas sería este servicio de, de vigilancia ambiental. Que no solo nos ayuda a cumplir con todo esto, sino también, un poco hilando con lo que comentabas, Begoña, eh, pues si trabajamos en instrumentos de reporte, de evaluación y reporte, trabajamos la huella de carbono, la huella ambiental, el indicador de economía circular, eh, mismamente algo tan básico, pero que es la base de todo, como un análisis de ciclo de vida, pues no solo ayuda a cumplir con todos estos requisitos, sino también un poco pues ver dónde podemos optimizar el uso de recursos, dónde podemos ser más eficientes en costes. Un tema que también se ha planteado es las materias primas críticas, pues también trabajamos en herramientas específicas para analizar las materias primas críticas, esos flujos en la organización para buscar soluciones, porque hay que buscar soluciones. Entonces, eh, yo destacaría desde el punto de vista de Grumber, pues ese servicio de vigilancia y a partir de ahí, una vez que hemos visto qué es lo que ocurre, a qué se enfrenta la empresa, pues sobre todo somos especialistas en instrumentos de evaluación y reporte, como estos que he comentado ahora mismo. Pues, ¿y vosotros, Teresa, tú qué? ¿Te has dejado algo? <risa> <risa> algo seguro que sí. sí que yo yo pues diría que Ondoan es sur-Ondoan, ¿no? pero no sé ya si somos una consultoría medioambiental, porque ya no me ha quedado nada, entonces voy a decir que somos una consultoría de, de psicólogos. O sea, de, ¿no? pero cuando decimos la normativa ambiental, ir más allá de la normativa ambiental y eh, está muy bien. Pero ¿no? el pobre que digo, te... ahora que no había acabado con esto, ahora tengo que hacer esto otro, ¿no? Es esa parte de, pues sí, ahora nos ha caído, ahora, ahora nos toca hacer el informe base, ahora nos toca no. Entonces, yo sí que veo que hay un reto importante, porque, bueno, yo llevo desde ayer en estas charlas y he de decir que no me he sentido muy identificada con mucha de lo que veía, pero no por nada, sino porque no eran de mi liga. ¿no? Yo digo, hay perdón, la EDP. En este grupo me he sentido más en mi liga. Les digo, esto es de los míos, ¿no? La PyME, el tal, o sea... Gente que al final, pues bueno, pues los ejemplos que hemos tenido de los de Holas, Virsi ¿no? y Plastic y, y que demuestran un poco que desde lo pequeño, desde ideas ¿no? que podemos considerar más peregrinas, pues, pues y ahí es donde está un poco en Doha, ¿no? en ese apoyo a esos proyectos. Sí que yo creo que hay dos cuestiones que añadir igual, que yo veo que son de futuro relevantes ¿no? en los retos, sobre todo en la parte de la normativa y demás. Uno es el tema del agua, que... Siempre hay un paradigma en Euskadi: no hay problemas de agua. Yo ahora digo de momento. Eh, todos los temas de optimización, de reutilización en compañía, o sea, ahí claramente no hay un problema de tecnología, hay un problema de implantación. O sea, hoy en día una fábrica pues como una siderurgia podría tener un cero vertido, podría darle la vuelta al agua. Y si no se la damos, es pues porque es gratis coger del río, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de pensamiento tema de contaminantes emergentes, porque están cogiendo del río y está bien. No sé hasta qué punto, ¿no? cuando ves estudios de estos que, que nos dopamos bebiendo el agua de Lara, ¿no? todos los medicamentos que tienen son cosas que te dejan un poco así descolocado. Y luego, bueno, un, un punto fuerte en Ondoan pues, son el tema de suelos y que también nosotros te estamos dando vueltas porque venimos del de mundo del suelo contaminado en los metales los hidrocarburos tal ¿no? las aguas subterráneas contaminadas tal y, y ahí también tenemos que darle un poco la vuelta no porque la estrategia del suelo que también viene de Europa y que ha marcado en Euskadi ya es una visión de, del suelo que, que también tendrás que buscar otros partners de, de, del suelo tema agro de, de la capacidad de absorción de, de CO2 de, o sea nosotros también tenemos que avanzar. Bueno, o sea, que hemos. Tenemos una experiencia interesante, ¿no? En, to, en temas eh, desde ecoeficiencia, desde eficiencia de recursos, desde vigilancia estratégica ambiental. Vigilancia estratégica ambiental, esa palabra ya es fantástica, ¿no? O sea, tenemos que hacer una vigilancia estratégica ambiental porque efectivamente. Están viniendo tantas normas desde Europa que efectivamente tenemos que ver qué nos llega, porque igual no, no estamos posicionados y nos vienen y nos dan una, una torta que nos ventila, ¿no? o temas de agua, que aquí pensamos que como llueve, pero hasta el 15 de noviembre hemos tenido 30 grados, que eso también algo está queriendo decir de que las cosas están cambiando. ¿no? Entonces, en normativa, en todo esto hemos hecho un buen esfuerzo, tenemos conocimiento, y en todo esto que se habla de servicios avanzados de medio ambiente, de lo que viene, ¿hay que, ¿cómo lo veis? ¿Qué, es lo que está, ¿Qué se puede hacer desde la consultoría me, consulta medioambiental? ¿Qué es un servicio avanzado de medio ambiente que puede ayudar a las empresas a ponerse eh, un poco al día de todo esto que tenemos por ahí? ¿no? Y ahora hago al, al revés. <laughs> a, a, sí. a ver, yo creo que hay un aspecto muy importante y, y sería muy fácil de entender. Quiero decir, ¿quién más, quien menos hoy tiene un ordenador con un Excel? ¿no? Entonces dices, imagínate que tuviéramos que hacer las cuentas de la empresa a mano, ta, 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 ¿no? el listero que había. Y entonces tuvimos el Excel y ¡prá! ya lo tenemos ahí, ¿no? Ya, y además si queremos le ponemos, le quitamos y hasta ocultamos columnas para que no se vean y queda muy bien. Entonces, yo creo que la digitalización, pequeño o grande, o sea, la digitalización, yo tengo la sensación de que clientes nuestros que, por suerte, pues, pues repiten, ¿no? Eh, ¿Tienes tantos datos de ellos? Casi no tendrías, eh, muchas veces te dicen, jo, te contrato a ti la licencia porque, no sé, pues eso, solo con todo lo que tienes ya no me tienes que dar dando el coñazo. ¿no? Entonces, las propias empresas tienen muchos datos y, y, y no explotamos bien esos datos. Yo creo que, un poco en la línea de lo que has hablado antes del Environment 4.0, ¿no? que decimos, o sea, tenemos que pasar de, de esa parte, digamos, más una muestra, un tal, un no sé qué, ¿no? Pues a, y luego ya esta mañana oíamos, he oído hablar poco de inteligencia artificial. Bueno, pues que primero tenemos que tener los datos, ¿no? Tenemos que tener el Excel. Luego ya explotaremos esos datos y veremos, ¿no? Proyecciones o lo que queramos. Pero yo creo que hoy en día es relativamente fácil tener herramientas, ¿no? Pues puede ser de huella o de tal, de cosas cosas sencillitas que no son ¿no? pero que, que al menos te digan por dónde vas, ¿no? Y que pueden ser aplicables. Aquí estamos hablando, cuando hablan de pymes, pero una pyme que hace de, no sé, no sé cuál es el límite, pero una pyme que hace de millones de euros, no, esa no es una pyme de las que yo hablo, es una pyme de ocho tíos y que están ahí, ¿no? Y les estás diciendo, es que tú si no avanzas vas a desaparecer, hostia, ¿no? Y no vas a ser proveedor de, jo, es, no sé, tiene que ser un poco vértigo, ¿no? Pero yo creo que, y, y para mí también está ahí un poco en esa atracción, ¿no? En intentar... Eh, Llegar a ese, a ese nivel, que, que ha sido el nivel de toda la vida nuestro, del que te llama y que te dice: No, que es que ahora tengo que legalizar el foco, que me ha venido una inspección y qué tengo que hacer. Y, y, y es el mismo tío el que se, se pone el mono, baja, se pone las botas, luego sube, hace no, no sé qué. Es que esa es la realidad de Euskadi. La realidad de Euskadi no es ¿no? la super. Bueno, sí, también. también. No digo que no. No voy a decir que sí, porque igual a algunos se me enfada. Pero quiero decir: pero La realidad de Euskadi es una persona que está en medio ambiente IPRL, como te dicen muchos. Y yo estoy haciendo perreleto el día, porque lo que no quiero es que se me meta un tío en el taller, que es lo importante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, yo entiendo que para eso tenemos que estar esas consultoras de decir, no vende motos, sino estoy aquí okay para ayudarte. Vaya, vale, vaya. Vale. Y Elisa, ¿vosotros cómo lo veis? Vale, yo un tema que veo importante, o por lo menos es lo que vemos a diario cuando trabajamos con empresas, es un poco hilando con lo que decía antes de todas estas métricas, ¿no? Que se habla tanto de la huella ambiental, la huella de carbono, indicadores de economía circular es, y sobre todo si eres una empresa pequeña, como comentabas, o, y también por el tema de los datos que también comentabas, es un poco integrar las métricas. Nosotros viene muchas veces un cliente de, oye, ¿vosotros qué sabéis de esto? Yo se lo voy a carbono, la voy a ambiental, una CV. Para empezar no suelen saber ni, ni de qué están hablando realmente, tampoco saben por ni para qué, y en el fondo nos toca mucho ¿no? eh, hablar con ellos previamente, explicarles bien de qué estamos hablando, ver realmente qué instrumento necesitan, si necesitan algo tan complicado o algo más sencillo, y sobre todo integrarlos, ¿no? si al final van a acabar haciendo un montón de historias diferentes y acaban recopilando datos por un lado, datos por el otro, buscando a los proveedores para que les den los datos necesarios, pues trabajo mucho con ellos de, a ver, vamos a pensar en vuestra estrategia, ¿por qué y para qué estáis haciendo eso? De ahí también vería la vigilancia, ¿no? que es un poco mi libro y mi pasión es la vigilancia. <laughs> y un poco también luego es, vale, vamos a integrar esa información que estamos recopilando, idealmente de la digitalización ahí no va a venir muy, muy, muy bien, y vamos a usar esa información para dar respuesta a los diferentes temas a los que tengáis que dar respuesta. Pero no vamos a ir como pollos sin cabeza, locos, buscando datos de una cosa y de otra sin que tenga mucho sentido y no sabemos muy bien para qué. Entonces yo ahí haría mucho hincapié, en, bueno, a nosotros por lo menos nos toca mucho, en integrar esas métricas muy bien y que estén muy alineadas con la estrategia de la organización. Y sobre todo que no venga un departamento y otro departamento no sepa que se está haciendo eso. Y eso la vigilancia, por ejemplo, también lo vemos mucho, que unos están haciendo vigilancia sin saberlo y nos contratan a nosotros para hacer vigilancia cuando esa información ya la tenía otro departamento. Es pues, tema de clientes mismamente. Entonces, un poco el alinear, el integrado, el igual pararse un poco a pensar y luego ya lanzarse a trabajar estos temas. ¿Y por tu parte, Bego, cómo lo ves? Pues esto de ser la última final. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ellas. Yo creo que es fundamental, incluso que nosotros, además, lo hemos hecho, hemos firmado un convenio con una, con una plataforma que, que se dedica un poco a eso, ¿no? a recopilar datos a analizarlos y luego a gestionarlos, o sea, tener la información, pero luego para, ¿no? para tomar tomar medidas, con lo cual me parece fundamental lo de la información y lo de las nuevas tecnologías. Yo siempre he pensado que, que todavía nos falta a las consultoras que trabajamos en medio ambiente integrar todas las opciones tecnológicas que tenemos y que, bueno, todavía te, nos queda mucho camino. Alguien decía me ha gustado mucho, que todavía queda mucho por hacer. Y luego otra cosa que también me parece importante y lo apuntabais también es, eh, yo creo que las consultoras podemos apoyar a las empresas también un poco a que hablen incluso dentro de sus propias organizaciones. Eh, hemos abordado, ¿no? esto es un proyecto de compra privada, que también se ha hablado pues digo que me habéis pisado todo lo que, lo que iba a decir, eh, un proyecto de compra privada eh, donde sí o sí tienen que colaborar el departamento de compras y el de medio ambiente, o sea, es necesario hay que conocer el procedimiento de compras pues eh, curiosamente entre ellos hablaban muy poco o casi no hablaban y los de medio ambiente incluso decían, jo, es que yo igual pongo una serie de criterios eh, que luego los de compras se lo saltan a la torera y sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones grandes y luego creo que que hay un montón de información que incluso los, las propias empresas eh, desconocen de sus proveedores. O sea, hemos hecho un trabajo donde hemos analizado lo que ofrecía el mercado, qué, qué alternativas más sostenibles ofrecía al mercado, pero para productos industriales, que es verdad que la compra pública eh, lo tenemos ahí de referente, pero lo que nos hemos encontrado es que las empresas industriales compran distinto que la Administración, eh, tienen interés en, en productos que tengan criterios ambientales, pero no en los ordenadores o en el papel, sino en aceites lubricantes, en conductores, en transformadores, en equipos de, de diferentes tipos, transformadores, o sea, equipos más que se utilizan a nivel de industria. Entonces, eh, hacer esa búsqueda de información, pues muchas veces eh, la propia empresa no la ha hecho, o sea, no conoce ni las alternativas que le ofrece su propio proveedor. Entonces, a veces que alguien de fuera eh, entre en tu organización y te diga un poco cómo abordar las cosas, pues puede ser yo creo que puede ser interesante yo siempre digo que los consultores lo que vendemos es tiempo no la información cuando empecé yo a trabajar hace ya muchos calla, años calla, calla. Hace muchos déjalo, años déjalo. Eh, no teníamos acceso a internet eh, una compañera tenía acceso a internet el resto teníamos documentos y tal ahora la información es gratis es vastísima con lo cual a veces lo que las organizaciones necesitan es alguien que la analice que la ponga en valor, ¿no? Y, y ya digo, muchas veces se desconoce hasta lo que te puede ofrecer tu propio proveedor. O sea, ya no otros proveedores eh, de ese mismo producto, sino tu propio proveedor. Y la información muchas veces está en la red. O sea, hay fichas de producto, hay fichas eh, ambientales, hay. Las organizaciones grandes, sobre todo las grandes empresas, han, hecho, han desarrollado un montón de documentación referente a, a los criterios ambientales y a, alternativas a, a productos más estándares, con bueno, pues con familias de productos más sostenibles y que tienen más, más ventajas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco eso, la información sí me parece muy importante, que lo apuntaban ellas, y un poco eso, la eh, colaboración, la coordinación entre los diferentes departamentos. Porque está claro que, por lo que estáis diciendo, para poder gestionar todo lo que nos viene encima, también en las empresas internamente, hay que colaborar, porque la integración del medio ambiente es transversal en todos. Hasta ahora, quizás el responsable de medio ambiente gestionaba la, la legislación, ¿no? Y que con eso era. que ya era, ¿eh? Ya era bastante, pero gestionaba la legislación y así se llevaba, pero es que ahora nos vienen desde los clientes que nos están pidiendo unos Las productos otras. más sostenibles que si nos vienen con la huella de carbono que si nos vienen, nos vienen con un montón de historias no mucho más y que hay que digital y esa información hay que tenerla hay que saber cuál es la que tienes que recoger hay que digitalizarla no. hay que integrarla en toda la organización y ahí están bueno ahí estáis para ayudarles ¿no? y bueno para acabar así ya esta charla Venga, vamos a empezar un caso de éxito de colaboración que habéis desarrollado con una empresa privada, en la que ya habéis visto que se han conseguido unos grandes avances en, en esa empresa. Y ahora te toca a ti, Elisa. Ay, Así cada una. Vale, pues a ver, es difícil y no es por echarnos medallas ni mucho menos, que somos una consultoría pequeña y humilde. Elegir un caso porque claro, trabajamos con sectores muy muy variados, ¿no? De todo tipo. Y si sí es verdad que bueno, pues como antes mencionaba la vigilancia pues me lanzo un poco por ahí también en el caso de la vigilancia mental, claro un poco lo que decías tú antes no lo mismo una pyme que tiene pocos recursos con una gran empresa que ayer salían muchos casos de éxito. nosotros trabajamos mucho con las empresas que salían ayer en el marco del básico design Center. Pero una cosa que sí hemos visto en la vigilancia eh, es que cada vez nos llegan más empresas que al principio dicen, uy, esto de vigilancia, he visto que has hecho un, un informe súper largo para un sector y yo quiero algo más eh, enfocado a mi, ¿no? a mi caso concreto y a mí solo me interesa, por ejemplo, no viene mucho con la legislación. Yo quiero solo que me hagas pues hasta una cosa tan sencilla como un boletín, un mini informe, un mini webinar, algo así muy sencillito, en temas de vigilancia ambiental. No voy a decir nombres concretos porque el tema de la vigilancia, justamente la gracia, es que tengas la información tú y no la tengan el resto de los sectores. Y sí que, por ejemplo, una cosa que me parece interesante es a raíz de esa vigilancia que estamos haciendo con varias entidades y, por ejemplo, el marco, el básico science Center, que eso sí que lo puedo decir, un driver de mercado que ha salido muy, muy y se está trabajando mucho es el de SBTI que es, en este caso, claro, son empresas grandes, se lo pueden, en cierta manera, permitir, pero también es que se lo están pidiendo, ir más allá de los objetivos que nos obliga la legislación, los ¿no? drivers normativos. Entonces, aquí les estamos apoyando, por un lado, primero, a establecer esos compromisos que te piden, adherirte ¿no? a esta iniciativa, luego ya esos dos años que tienen para desarrollar los objetivos, cada uno en el caso de ellos, y aquí es importante que si estas empresas, que suele ser... Eh, más del 40% de sus emisiones son de alcance 3, están obligados a establecer también objetivos para alcance 3, no vale solo 1 y 2, lo cual me lleva a decir otra vez que indirectamente acaba afectando a las pymes que están en la cadena de valor. Yo entiendo que para ellas es un reto tremendo, pero bueno, es que está ahí y van a tener que dar respuesta a ello y bueno, este Grumber pues sí que les podemos ayudar y, y animarles eh, en este sentido. Venga, luego, hacemos así. <laughs> Bueno, pues eh, yo no soy muy fan además de lo, que, de lo que voy a contar y no es una empresa en concreto, sino es un sector. Nosotros llevamos muchos años trabajando con el sector vidriero en toda España y el sector vidriero hay eh, algunas empresas vascas como Vidrala y Guardian porque trabajamos con todo el sector y es fabricantes de envases, fabricantes de vidrio estructural, vidrio plano… Eh, otros vidrios, vidrio, vidrio doméstico, vidrio para cosmética. Y este es un sector que, que ha ido un poco adaptándose a los cambios que han ido ¿no? en, el, en el marco normativo que comentaba antes Olga, pero un poco aprovechando, yo entiendo que las oportunidades que se les iban planteando. En 2012, algunos recordaréis, si sois del sector vidrio y del sector del acero, se, pro, se publicaron las conclusiones MTDs que fueron las primeras que se publicaron para los sectores y estableció un plazo de cuatro años para adaptarse a esas conclusiones. Fue el primer, los primeros sectores que encima no siguieron el procedimiento que ahora se ha establecido para el desarrollo de las conclusiones, con lo cual de repente se vieron que en cuatro años eh, un sector como el vidrio, que bueno, tiene unas características muy peculiares con respecto a los hornos de fusión, porque bueno, pues son hornos que funcionan en continuo, se veían que al cabo de cuatro años... Eh, Tenían que cumplir sí o sí con una serie de tecnologías y además con unos valores límites de emisión. Bueno, pues ellos eh, fueron, yo creo que pioneros en el desarrollo de un acuerdo voluntario donde se plantearon fijarse, autoimponerse e auto objetivos eh, durante ese periodo de cuatro años para irse eh, preparando eh, para cuando finalizara el periodo. Y como digo, se autopusieron objetivos, empezaron a trabajar. Eh, desarrollaron también eh, herramientas eh, para homologar cuál era la situación. Eran plantas que estaban en diferentes comunidades autónomas y se revisaron un poco los procedimientos que había en las diferentes comunidades autónomas. Ellos trabajaron, por ejemplo, sobre guías, guías de monitorización de emisiones. O sea, eh, se adaptaron a esa situación que en un principio trastocaba un poco ¿no? la planificación que hay en todas las industrias y su, su, pus, pudieron no un poco irse adaptando. Y no solo eso, sí que, sino que además, eh, a partir de ese momento, definieron una serie de indicadores eh, para medir eh, cuál era la contribución del sector a la economía circular desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y publican eh, todos los. Cada, cada, dos, cada tres años publican un informe de economía circular dando información sobre su, su desempeño en estas tres en estas tres variables entonces yo creo que es un sector a mí me tiene fascinada y, y bueno yo creo que, que es una yo creo que un motivo de bueno, pues, pues para contarlo aquí un poco como experiencia interesante, sobre todo porque además han trabajado durante muchos años, desde 2010 yo creo que llevamos trabajando con ellos en estos temas. Por tu parte, Teresa, no. Tis, ya no te han dejado ni un sector ni nada. ¿Qué? Yo siempre cuento en mi libro, o sea que siempre es diferente. Cuento, cuento. No. A ver, yo... Eh... Si hago historia, entré en Ondoa en el 96 con un proyecto ¿Pero qué de las tripas. No decir lo viejas que sois. No, pero es para que nos pongamos en situación de las fechas. No era, no era yo, era mi prima. En el 96, y, y me acuerdo perfectamente, se llamaba Minimización de vertidos de elevada carga orgánica con aprovechamiento de sus productos. Y estábamos en el matadero y en la conservera de pescado para ver si sacábamos del matadero, voy a contar una guardada, pero era así, el interior de las tripas tenía un, una... Un, Mucosa que se llama heparina, que varía no sé cuántos euros el kilo, y, y antiguamente las máquinas de tripas se, se sacaba esa heparina y se vendía a los franceses para cosmética, para tal, y luego esas máquinas se dejaron de usar y ya pues, te, te tenía que separar la heparina de la caca. Eh, ese era uno de, los, uno de los proyectos. El otro era, eh, bueno, dentro del proyecto, luego estaba la Severía, que eso sí era, ya no lo cuento, que era más guarrada todavía, y luego la conservera de pescado, pues para los aceites, para, para intentar sacar productos de valor añadido, no, subproductos de algo que normalmente tú cogías en aguas residuales de la, de la conservera, y, pff, no? y de ahí sacar pues todo lo que era los oleicos, tal, no sé qué. Eso era el año 96. Ahora tenemos un, pro, un proyecto que se llama Repapel, que se le tengo que leer porque no me lo sé, hacia una economía circular en el sector papelero vasco, recuperación y uso de compuestos de valor añadido presentes en las corrientes residuales. Me suena muy parecido. Un poco lo mismo, ¿no? ¿no? Lignina, o sea, estamos hablando de licor negro, lignina que se vende a no sé qué, pero que no, no nos importa mucho porque la metemos para quemar, estamos hablando de qué sacamos de los lodos papeleros que sí si tenemos ahí, temas calizos, eh, han pasado un montón de años, pero yo sí tengo una sensación de que ahí hay una diferencia, ¿no? Y, y yo sí soy muy fan de la innovación. Y yo creo que además la innovación se puede hacer a todos. La innovación es sentarse y tomando un café o un zurito, darle vueltas al magín. ¿no? Y desde lo pequeño hasta, hasta lo grande. Entonces yo sí que en el 96 era predicar en el desierto. Hacíamos el proyecto, vale, venga, una INTEC se llamaba entonces, unos fondos, tal, no sé, nadie sacó de Parina, nadie sacó, no. Yo creo que hoy en día sí, hoy en día yo sí veo ese cambio. ¿no? Todavía nos han dicho, uy, trabajas en medio ambiente, eso tiene muy bien de futuro, ¿no? Y, pues, no sé dónde. O sea, ¿no? Y ahora sí, ahora dices, joder, trabajas en medio ambiente, eso tiene mucho futuro. Y yo digo, amistad, sí, estudian eso. Estudian eso que parece que sí, que parece que va, ¿no? Entonces, yo Oye, ahora creo el futuro que... está aquí, estamos aquí. Hombre, pero lo justito, lo justito. No era para mí, la vivir la bilbaína, ¿no? Entonces, yo lo que creo es eso, que ahora sí, o sea, yo veo ahora empresas. Eh, no voy a decir nombres porque queda súper feo. Eh, o sí, no sé. Eh, ponerse sostenibles y digo, hostia, no, es, ahí, hay, ahí hay un cambio, ¿no? Hoy, hoy decía nuestro amigo argentino la, ¿cómo era la frase? La he apuntado eh, porque nunca me acuerdo nada. Eh, la geopolítica va a favorecer la economía circular y es verdad. O sea, ahora estamos hablando de, antes se han flipado el de kilómetro cero, el da, no, no sé. No, ahora estamos hablando de eso. ahora Estamos hablando de produce, no, materias primas críticas. Ostras, los que se han ido para China vuelven con el rabo entre las piernas, ¿no? O sea, todo ese mundo y nosotros aquí con la economía circular, pues ya un montón de años trabajando y trabajando, excitado. trabajando y bueno, estaba bien, ¿no? Estamos aquí tan a gustito. Alguien tiene algo que preguntar o se anima alguien aquí a este plantel fantástico de de mujeres ambientalistas de muchos años que no lo aparenta ninguna. Bueno, algunas menos, la del medio es más... Joven. No, no es maíz año. Nada, ninguna pregunta. Pues yo os voy a hacer ya la última, ¿eh? pero no es porque estos gente se tiene ganas de ir a casa. ¿eh? Se nota. Ha cambiado mucho, tú lo estabas diciendo ahora. ¿Ya has respondido? Bien, sí, sí te, se te has adelantado ya la pregunta, ¿no? Y a los demás no les vamos a dejar te a hablar, Te he pisado, ¿eh? te he pisado. Bueno, sí Ahora queréis... hemos cambiado mucho. ¿Cómo nos veis en el 2030? ¿Cómo veis, Euskadi? ¿Cuál sería el sueño? Eh? No, no, me digas. O sea, cómo os gustaría? No? Eh, que es el 2030? El mundo del medio ambiente, el mundo del trabajo en medio ambiente, el mundo de Euskadi en el 2030. ¿Cómo lo veis? Pues que 2030 pues es ya. Estamos coño, pues no. te lo pongo fácil. A ver, yo sí creo... que si no llegamos, a 2050 no, igual no llegamos. Yo lo que dice Teresa. Jubiladas. Eh, jo, yo sí tengo la sensación, no sé, igual también es porque me estoy haciendo mayor, ¿no? Y ya las, las fuerzas ya van flaqueando, pero sí tengo la sensación que lo que nos viene es eh, puf, muy ambicioso. O sea, es verdad que antes cuando empezamos a trabajar hace muchos años, eh, pues sí, tenías la legislación, pero ojo, si, si conocías la legislación ya, vamos, eras capitán general. Pero es que ahora eh, todos los retos que están desarrollando Europa son, a mí me parecen tan ambiciosos que estar eh, ya solo al día supone un esfuerzo tremendo. Eh, no solo para las empresas sino incluso para los propios consultores ¿no? o los que asesoramos a, a las empresas. Me parece un reto muy ambicioso. Ojalá Europa sea capaz de, o entre todos, ¿no? Seamos capaz de abordarlos, pero hay retos que me parecen, como la política integrada de producto y tal, eh, que me parecen muy ambiciosos, creo que muy interesantes. Pero sí creo también, y hoy lo hablábamos mientras estábamos en la comida, que tiene que venir acompañado de otro tipo de políticas. O sea, no puede ser que las empresas, y aquí voy a defender a la, a la industria nuestra, no puede ser que a la industria aquí se les exija tener todos los sellos, todos los beneplácitos y poco menos que una bula papal para poner en el mercado sus productos y luego estén compitiendo con, con otros productos que no cumplen ni un mínimo de lo que se está exigiendo aquí. Y la, el pasaporte de producto yo creo que va a ser todavía muchísimo más exigente con respecto a las empresas que ponen en el mercado productos. Con lo cual tengo, tengo la sensación que eh, si lo hacemos habrá que hacerlo bien para que esas políticas sean sean efectivas, ¿no? Pero tengo mis dudas, ahí sí que, vale, sí que tengo mis dudas, pero en cualquier caso si, me parece si muy sé, ambicioso. Si no sé, no te doy la voz. ¿Eh? Si no sé, no te doy voz. Para decir que tienes dudas, Elisa, corrígela, por favor. Venga, voy a intentar ser más, más positiva, Qué ¿no? no a dar otra vez, con, con más energía, no. Eh, bueno, yo un poco siguiendo, claro, yo soy un poquito más joven, creo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y yo sí que, por ejemplo, noto, antes de ponerme la vista en el futuro, en el 2030, ¿no? la pregunta que hacías yo tampoco llevo tantos años trabajando, ¿no? Yo llevo en Groomer, por ejemplo, desde 2016, siendo ahí socia y trabajando en todos estos proyectos. Y nosotros en Groomer sí que hemos notado, en ese poquito tiempo que ha pasado hasta entonces, un cambio radical. Antes, bueno, pues nos tocaba pelearnos con las empresas por explicarles qué es lo que estábamos haciendo y para qué servía eso. En plan, ¿eso me están obligando? No, entonces, ¿para qué quiero eso? No me sirve, no te voy a contratar. En cambio, ahora sí que nos vienen más, nos tocan la puerta, entienden que aporta valor, más allá de cumplir con todos estos drivers y todas esas historias que comentábamos. Y eh, un poco viendo la mira al futuro, sí estoy un poco de acuerdo, voy a dar, sentarse más positiva, pero estoy un poco de acuerdo en que me parece muy complicado, mismamente el pasaporte digital de producto, que yo lo sigo muy de cerca, porque es un tema que me interesa y que... En Groomer, pues a ver cómo no damos respuesta a las necesidades que surjan. Yo creo que sí si que va a ocurrir, dudo que sea en 2030. Esa visión que tienes, ¿no? De la pregunta que hacía, yo creo que habría que haber cambiado al 2050, no más, ¿no? ¿Un ¿No? ¿Pasa que te da pereza pensar en el 2050, <laughs> pero yo creo que había que pensar más ahí. Entonces, 2030 será un mito intermedio y veremos dónde estamos en 2050. Pero yo creo que sí que las empresas, ya sean pequeñas o grandes, sí que ya lo están interiorizando más y yo creo que ya va a ser algo que está en el ADN. Y quisiera pensar que igual en 2030 o en 2050 ya no va a ser algo que les diferencie o que hagan por obligación o por lo que sea, sino que se vea como algo normal. Claro, o sea, que sea el estándar directamente y hablemos de otras cosas que no sé qué será que nos traiga el futuro, pero no sea ese. No sea la mejor ambiental, por eso se vea algo totalmente normal y estandarizado. Ojalá, por ser un poco más positiva que, que lo que comentaba Begoña. Teresa, tienes 30 segundos. A ver cómo acabas. Pues bueno, sí, yo, yo hoy, esta mañana he oído una cuestión que, que sí que lo he, eh, lo, me, ha, me ha gustado porque decía el momento en el que de repente la gente eh, se puso a hacer una ISO 9000 y hoy mira si una ISO 9000 lo tiene cualquiera casi. Porque fue requisito de proveedor o tenías la ISO 9000 o ya dejabas de vender. Yo creo que un poco pasa lo mismo. A este, esa situación se da un poco ahora. Eh, yo creo que sigue habiendo mucha gente que, que, evidentemente, por lo que estamos diciendo, de los recursos son finitos y en una empresa más a más, no, no les da la vida y, y dicen: bueno, pues, pues salvo que este claro, este me dice que si no, no me compra, pues entonces me tengo que poner a ello. ¿no? Yo lo yo veo el futuro muy en positivo en, en, en País Vasco, pero porque creo que tenemos una base. De colaboración, o sea, quiero decir, estos proyectos han sido, ¿no? Y ACLIMA es un ejemplo. Estamos ahí, somos competencia, que lo sepáis. O sea, entonces, pero colaboramos. O sea, yo con Grunberg igual no he colaborado porque no he oportunidad, pero con Bego a todas horas. Y, y colaboramos y hacemos proyectos más grandes. Entonces, eso es lo mismo también entre en las empresas, entre las empresas competidoras, entre, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay mucha cultura de, bueno, pues porque somos igual muchas latanes, muy de hablar, muy de no sé qué, y de colaborar y de currar. Y por lo tanto, yo creo que Euskadi va a salir reforzado, no tengo ninguna duda. Bueno, pues con este mensaje tan positivo, agradeceros que hayáis estado aquí. La verdad es que para nosotros, eh, o sea, para el sector ambiental, eh, todas estas políticas que están veniendo es una revolución y es una oportunidad y la vivimos como tal. Yo creo que habéis visto un montón de ejemplos de empresas y de, y de organizaciones que están haciendo cosas diferentes relacionadas con, con la economía circular y que además están intentando ganar dinero con ello. Y, y bueno, yo creo que ahí... os animamos a que, a que os lanceis en este mundo, eh, a pensar en positivo en todas esas oportunidades que nos ofrecen toda esta barabunta que está viniendo desde Europa y que desde Aclima, pues, lo que os podamos ayudar, aquí estamos. Así que es que ricasco, está bueno, ya podéis ir a tomar un cafelito, un turito, lo que queráis.